Muy bien, vamos a comenzar. Ya son las 2 y 5. Tenemos ya a todos nuestros panelistas y conferencistas. Le doy la bienvenida a todos de nuevo a esta reunión mensual que realizamos virtualmente desde el año pasado que inició la pandemia. Y la hemos llamado este nuevo ciclo Discusiones en Ictiología. Este semestre nos concentramos en temas asociados con los conflictos que enfrentan los peces. Les pido el favor a todas las personas que están recién vinculándose a la reunión que ingresen sus datos en esta carpeta que les pongo en el chat. Esto es para llevar un registro de asistencia a las reuniones. Muy bien, entonces ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Les voy a compartir mi pantalla antes de darle la palabra a las otras personas. Este evento, que se llama Discusiones en Ictiología, es un evento académico que busca reunir a ictiólogos y personas interesadas en los peces. Y es organizado por el Grupo de Ictiología de la Universidad de Antioquia y ASICTIOS. Este documento que recién salió hace un mes larguito reconoce la importancia de los peces dulceacuícolas, la diversidad de estos peces dulceacuícolas y las amenazas que enfrentan estos peces dulceacuícolas a su conservación y de paso a la producción de los pescadores, al suplemento de proteína para una muy buena parte de la población mundial y población que no tiene otra fuente de alimento. Entonces, estos conflictos se dan en los sistemas acuáticos y en particular en los ambientes de agua dulce, los peces no tienen para dónde huir, entonces ellos están confinados dentro de islas y dentro de los ambientes marinos, las concentraciones de los individuos de los peces se dan de manera agregada en algunos hábitats, en los manglares, en los corales. Entonces, muchos de estos peces que ven modificados sus hábitats, tampoco tienen para dónde huir. Entonces, esta es una alerta que nos hace la WWF, en donde nos dice que un tercio de la parte de los peces que habitan las aguas dulces están en peligro de extinción y menciona cuatro grandes conflictos: la modificación de su hábitat, la contaminación del agua, la introducción de especies foráneas y la presión de uso. En la discusión pasada hablamos de introducción de especies y hoy vamos a tratar el tema de modificación en su hábitat. Hay diferentes conflictos, ¿cierto?, que enfrentan los peces. Está la pesca intensiva, que llamamos nosotros presión por uso, está la contaminación del agua, está la modificación del hábitat, por ejemplo, la generación de energía eléctrica, ¿cierto?, que genera barreras. Entonces, hay muchos conflictos en aquellas zonas en donde los humanos tenemos influencia. Y esto lleva a esta situación actual en donde muchos de los ambientes que ofrecen recurso de proteína para la gente que habita en los ríos o que habita en las costas está amenazada. Entonces, esta es nuestra sesión de hoy. La modificación en el hábitat de los peces y tenemos un grupo de personas, de especialistas que nos van a acompañar durante esta conversación. Primero, entonces, Héctor Angarita nos va a hablar del hábitat continental, Julián Prato nos va a hablar del hábitat marino, luego vamos a generar una conversación con los diferentes panelistas y luego vamos a retomar preguntas de asistentes para generar la conversación. Y la reunión cierra con unas conclusiones. Nuestro primer conferencista es Héctor Angarita, él es ingeniero de la Universidad Nacional de Colombia, doctor de la Universidad Javeriana, es especialista en pronósticos hidrológicos y en evaluaciones de impactos acumulados de los diferentes conflictos que amenazan la conservación de los sistemas de agua dulce. Tenemos también la participación de en esta sesión de discusiones en ictiología en ambientes marinos, Julián Prato, él es biólogo marino de la Universidad José Tadeo Lozano, es magíster en microbiología marina, actualmente es candidato a PhD en ciencias de biología marina de la Universidad Nacional
en la sede de San Andrés y es especialista en servicios ecosistémicos de los ambientes marinos. Nos acompaña como panelista Silvia López, conocida por muchos de ustedes como es una bióloga, ecóloga de sistemas fluviales, conoce mucho de migraciones de peces, es doctora de la Universidad de Antioquia, es analista en conflictos ambientales que afectan la diversidad de peces y la sostenibilidad de la pesquería artesanal. Buenas tardes. Tenemos, hola Silvia, gracias. Sí, por favor, les pido el favor a los panelistas que abren sus cámaras. Tenemos a José Negrete, conocido como Marquiño, es pescador del río Sinú, un líder nato, representante de la Asociación de Productores Agrícolas y Pesqueros de la margen izquierda del río Sinú, Asopamar. Tenemos también a Enrique Maldonado, otro líder de los pescadores de la Ciénaga Grande de Santa Marta, representante del Comité de Pescadores Marítimos de la Tasajera, COPEMAR. Tenemos a nuestro profesor Carlos Barreto, él trabaja con producción de la pesca en Colombia, es un profesional que está representando aquí a la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura. Bienvenido, profe. Tenemos también en esta oportunidad a un representante de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a Cristian Contreras, es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, ecólogo de ecosistemas acuáticos y actualmente trabaja en la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales del ANLA. Tenemos también a nuestro querido Juan Carlos Gutiérrez, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Él es subdirector de la Fundación ALMA. Es investigador en temas socioecológicos de la pesca, en manejo de conflictos y de protección a la cultura de la pesca artesanal en Colombia. También tenemos Muy buenas a otra tardes, persona muy gracias. querida, que es Juan Carlos Alonso. Él es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Muchos de ustedes lo han conocido por su papel reciente como líder del proyecto JEF en el río Magdalena Cauca. Es doctor en ciencias biológicas del INPA de Manaos. Está vinculado actualmente con la Fundación Natura como coordinador de este proyecto que les acabo de mencionar, y es investigador en ecología de ecosistemas acuáticos y dinámica poblacional de peces migratorios. Gracias. Entonces, como observan, tenemos un grupo de personas que saben mucho de ríos, de ambientes marinos, y espero que esta sesión del día de hoy, en donde vamos a abordar un tema tan complejo como es la modificación del hábitat, que se produce por nuestras actividades sobre las cuencas y sobre las regiones marino-costeras, vamos a generar una discusión sana, se puede, digamos que calentar el parche, pero vamos a manejarlo muy bien. Pero en este momento le doy la palabra, vamos a tener nuestros dos conferencistas. Iniciamos con la conferencia de Héctor Angarita, que nos va a hablar sobre procesos a escala de cuenca e integridad de hábitat de agua dulce, no linealidades e implicaciones en la planificación y gestión. Una vez termine Héctor, le damos la palabra a Julián y él nos va a hablar sobre los ecosistemas marinos y el servicio ecosistémico de refugio para la diversidad de los peces. Entonces les doy la bienvenida a estos dos conferencistas que son de lujo. Muchísimas gracias por acompañarnos y voy a dejar de compartir pantalla para que Héctor pueda empezar a compartir la suya. Bienvenidos a todos. Bueno, un segundito, a ver. Bueno, buenas tardes, mucho gusto estar acá. Realmente es un placer hacer parte de este seminario. Muchas gracias, Luz, por la invitación y pues, un saludo a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Espero también tener unas conversaciones bien interesantes con vos en este panel. Y bueno, comencemos. Gracias, Luz. Digamos, la invitación fue a hablar sobre estos temas de las transformaciones de los hábitats de agua dulce. Y la presentación pues, que quiero dar se va a enfocar en algunos de estas transformaciones. Claramente el tema es muy complejo. Entonces, pues lo que quiero es compartirles algo derivado de nuestra experiencia trabajando sobre todo a grandes escalas. Entonces, por eso el título de esta presentación es Procesos a escala de cuenca
e integridad de hábitats de agua dulce. Quiero compartirles pues, lo que hemos aprendido de explorar estas grandes interconexiones que hay entre procesos a gran escala. Digamos un poquito para comenzar aquí por la... A ver si puedo pasar aquí, ya. Para contextualizar lo que les vamos a contar, partimos de la idea de que queremos analizar la integridad de un sistema de agua dulce, de un ecosistema de agua dulce desde como un aspecto, como un asunto multidimensional, ¿verdad? Depende de muchos factores, del hecho de que un tramo fluvial como este que estamos viendo en esta foto, pues se pueda definir como un ecosistema íntegro. Entonces tenemos aspectos relacionados con el hábitat físico, que lo vemos ahí directamente en la foto, digamos ahí, pues están complementados diferentes aspectos de ese hábitat físico, pero a su vez hay otros aspectos dinámicos que no vemos en la foto, y que además no dependen justamente de lo que está pasando en este entorno inmediato de este sistema, sino que más bien dependen de procesos a otras escalas. Estamos hablando, por ejemplo, del régimen hidrológico, cómo se mueve el agua, cuánta, en qué momento hay agua en este sistema, la regulación y la calidad química del agua, ¿sí? No necesariamente es un proceso local. La conectividad, por ejemplo, en esta foto, pues uno podría inferir que hay conectividad lateral, el río está interconectado con su planicie inundable, también habrá quizás conectividad del río con su acuífero. Pero, por ejemplo, aquí lo que nos estamos viendo es si este sistema que estamos viendo en la foto está interconectado longitudinalmente con alguna zona aguas arriba de la que dependa para la provisión de nutrientes o sedimentos. No sabemos. Entonces, esa noción de integridad es algo que abarca múltiples escalas y es un poco lo que quiero mostrarles hoy, esas otras escalas. Para esto pues, hay que partir un poco de esa jerarquía de procesos que están interconectados. Entonces, en esta como pirámide que vemos aquí, tomada de Harman, pues vemos cómo los procesos que determinan esta integridad, pues de alguna manera están construidos uno sobre otro. Entonces, tenemos a gran escala el clima y la geología determinando cómo hay unas funciones hidrológicas que a su vez definen unas funciones hidráulicas, que a su vez definen unas funciones geomorfológicas, que a su vez definen unas funciones fisicoquímicas y unas funciones biológicas. Y estas están encadenadas en diferentes niveles, digamos, de escala. Si uno lo ve, pues, pensando un poco en la red fluvial y el nivel, la manera como están interconectados los sistemas de agua dulce, pues lo mismo, tienen que pasar por diferentes escalas, desde ver toda la cuenca y su red fluvial como una entidad, digamos, continua. Por ejemplo, aquí, no sé si aquí ven, a ver cómo se... Desde la gran escala de la cuenca, donde hay una entidad continua que es la red fluvial, pasando pues por interconexiones que van progresivamente pasando a otras escalas. Entonces, dentro de este contexto, lo que yo les quiero compartir hoy está un poco enmarcado en lo que están estos rectángulos rojos. Entonces, lo que hemos estudiado en términos de transformaciones del hábitat de estas escalas de sistema y de tramo fluvial, e incluso un poco más amplio, de subred fluvial, podría decirse, y a su vez, pues, enmarcados por ahora en lo que son las interacciones clima, hidrología, algo hidráulica y geomorfología. Entonces, como ven, todavía, pues, esto es bien complejo, vamos a presentar algunos de estos aspectos, ojalá pudiéramos compartir un poco más. Ahora, cuando hablamos de los motores de estas transformaciones, de estos procesos que determinan la integridad, pues estamos hablando, sobre todo a estas grandes escalas, pues a reconocer que hay una compleja interacción entre estos motores de transformación, por ejemplo, la demanda de alimentos, de energía, de agua para la sociedad, que por ejemplo determina cómo hacemos desviaciones, trasvases, captaciones del agua, almacenamientos. Y a su vez, como estos factores externos, por ejemplo, la demanda de energía que tiene sus propiedades, sus particularidades, o la demanda de alimentos también, determinan qué es lo que la escala a la que se hace esta transformación. Entonces, hay que reconocer, digamos, que aquí hay dos lados, ¿no? El lado de por qué están ocurriendo estas transformaciones. Y ojalá para entender ese otro lado también nos ayude a imaginar maneras de construir, maneras de gestionar esto que reconozcan pues, que hay que balancear las cosas, ¿no? Un poquito entrando en esta red de interacciones, esto es solamente un ejemplo de lo que es un balance hídrico de una
de un sistema intervenido. Entonces, pues ya no estamos hablando solamente de entender la interacción del clima con el suelo, con la vegetación y eso, lo que determina el agua superficial y esa como hábitat en sí misma, sino pensar, reconocer que aquí hay interacciones asociadas a transformaciones en la cobertura, irrigación, uso de aguas subterráneas, trasvases, almacenamientos, desviaciones, uso de agua para diferentes usuarios domésticos, industriales, etcétera. Y todo esto, pues cada uno con su propia manera de transformar el balance hídrico natural de un sistema, o bueno, no solo el balance, sino la manera como se mueve el agua por nuestros sistemas de agua dulce. Entonces, la idea es poder entender estos procesos a la escala a la que ocurren para poder, pues, influir sobre primero comprenderlos y segundo, ojalá influir sobre la toma de decisiones. Entonces, pues, lo que les voy a compartir hoy está en gran parte contenido en este capítulo del libro que recientemente se terminó de editar por la profesora Luz Jiménez y Carlos Lazo del Instituto Humboldt sobre los peces de la cuenca del río Magdalena, y hay un capítulo dedicado, pues, a estas modificaciones del hábitat. Entonces, sobre este capítulo, pues, nos va a servir como ejemplos del tipo de análisis que estamos proponiendo y que hemos hecho, pues, en particular para la cuenca del Magdalena, como un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, en resumen, lo que más o menos tratamos de hacer fue, en primer lugar, pues, partir de esas nociones de aspectos de gran escala, de escala de cuenca, que determinan la integridad. Entonces, estábamos hablando de la conectividad hidrológica, de la integridad del régimen de caudales y la integridad, digamos, geomorfológica del sistema. Estos tres grandes componentes, pues, estuvimos analizándolos desde el punto de vista de los impactos acumulativos y concurrentes de tres grandes sectores, desde la hidroenergía, la agricultura y la navegación, pues, porque a su manera todos tienen influencia sobre el agua, ¿no? Y no necesariamente en el entorno inmediato. Hay muchas de estas intervenciones, como la agricultura, que ocurren en entornos terrestres, pero que los resultados se propagan es hacia los sistemas de agua dulce. Ahora, estas transformaciones, pues de alguna manera fueron seleccionadas, estas métricas de transformación, porque son representativas de algunos procesos del hábitat. Entonces, pues no es la conectividad por medir la conectividad ya, sino porque esa conectividad es un buen proxy del intercambio de nutrientes, organismos y materia orgánica entre diferentes lugares del sistema de agua dulce, por ejemplo, entre las partes altas y las bajas de la cuenca, o entre el río y su planicie inundable. También desde el punto de vista de la disponibilidad de áreas funcionales. Entonces, hay áreas de la cuenca, del sistema de agua, de la red fluvial de la cuenca, que cumplen ciertas funciones para ciertos grupos de especies. Por ejemplo, las especies migratorias necesitan cierta conexión con ciertos lugares de la cuenca para poder hacer la reproducción, por ejemplo. Y lo mismo, pues, en términos de cómo los desbalances en un sistema de sedimentos, pues, van a inducir cambios en la geomorfología de los sistemas fluviales. Ahora, si uno combina todo eso, pues también nos da una idea muy general de dónde están esos hotspots, ¿no? Esos puntos calientes de la transformación de los hábitats. Entonces, pues les voy a mostrar ejemplos de cada uno de estos cajoncitos de esta gráfica y al final también les voy a mostrar qué pasa, porque el título sugería algo, ¿no? La no linealidad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, la no linealidad? Y entonces, al final, después de mostrar el ejemplo, les vamos a mostrar qué pasa en términos de, en la medida en que seguimos expandiendo estos sectores como la hidroenergía, la agricultura, ¿qué va a pasar? Y la no linealidad, en últimas, la pregunta es, si yo duplico la hidroenergía y duplico la agricultura o hago más con la navegación, etcétera, ¿significa que voy a duplicar los impactos? ¿O quizás va a ser más del doble de los impactos? ¿Esto cómo se acumula? ¿Esto cómo va transformando progresivamente los sistemas? Entonces, la pregunta está abierta y es donde entra esta noción de no linealidad. Bueno, entonces, entrando ya un poquito en los detalles, pues cuando hablamos del régimen natural de caudales, estamos hablando, pues, de esa característica espaciotemporal de la variabilidad que tiene el agua en los sistemas de agua dulce. Entonces, a veces hay menos agua, a veces hay más agua, y estas características particulares, pues, son respuesta de muchos factores, la interacción de clima, suelo, vegetación, etcétera, geomorfología, topografía, pero en últimas crean una forma particular del hábitat al cual están adaptadas, pues, las especies. Y pues se han adaptado a través, pues, de miles o millones de años. Entonces, diferentes eventos, por ejemplo, los caudales bajos tienen cierta función. Ahí crean una heterogeneidad en el hábitat,
a veces contribuyen a la depredación de ciertos, de ciertas especies, a veces ayudan a crear una estabilidad en términos de sedimentos que produce otros procesos. Los caudales altos, por otro lado, también tienen ciertas funciones, pueden transportar los huevos de los peces migratorios, etcétera. Entonces, pues hay un montón de funciones que dependen del hecho de cuánta agua hay en un momento particular en un sistema fluvial. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hacemos ciertas intervenciones, por ejemplo, la hidroenergía, y aquí hay tres ejemplos de la cuenca del río Magdalena, tenemos al Quimbo aquí, el embalse del río Prado, tenemos Hidrosogamoso. Estos embalses, pues al permitir regular artificialmente y operar la cantidad de agua en función de otro criterio, por ejemplo, la demanda de energía, pues cambia la manera como temporalmente están distribuidos los caudales en un río. Y aquí están algunos ejemplos pues observados de la transformación de esos regímenes de caudales. Entonces, uno ve, por ejemplo, aquí abajo en Betania, los caudales naturales serían los verdes, uno ve que tienen cierto patrón, pero cuando entra a operarse para hidroenergía, pues lo que pasa es que el río pues cambia. Hay momentos en donde tiene muy poca agua y al día siguiente tiene mucha agua, en cuestión de horas, pues cambia muy rápidamente la cantidad de agua del río. Y pues esto no es solo una cosa que ocurre en el entorno inmediato aguas abajo de cada embalse, sino que los efectos se van propagando hacia aguas abajo. Y pues en la medida que hay más embalses, cada uno regulando un poquito cada uno, pues uno termina con una acumulación de impactos que en muchos casos es mayor que la suma individual de los impactos de cada embalse por separado. Entonces, aquí en estos mapas, por ejemplo, uno ve el nivel de transformación de ciertos aspectos y hasta dónde llega en particular la transformación de ciertos atributos del régimen de caudales en el río Magdalena, por efecto de estos tres embalses nada más. Entonces, uno ve, por ejemplo, cómo la temporalidad de los eventos extremos está grandemente afectada aguas abajo de Betania, que está aquí, hasta pues incluso abajo de la confluencia con el río Saldaña y llegando hacia el río Sumapaz. E incluso llegando con un nivel de alteración también de mayor al 20%, hasta incluso por abajo de la confluencia, antesitos de la confluencia del río Pon, ¿no? Y del Carare. Si uno ve la tasa de cambio, incluso es más grave, es más extenso, ese impacto acumulativo solo se atenúa hasta llegar casi aquí a la Ciénaga de Zapatosa, y lo mismo pasa con otros eventos, ¿no? La magnitud de extremos, el patrón estacional, y aquí entrando un poquito en detalle, ustedes ven este código de color, pues entre más púrpura o entre más como rojo, pues significa que está más transformado, y uno ve cómo hay diferentes aspectos del régimen de caudal donde están más transformados en diferentes lugares de la cuenca. Otro aspecto, digamos, a considerar es también, por ejemplo, la irrigación. Entonces, nosotros en Colombia, y aquí, por ejemplo, en la cuenca del Magdalena, en este mapa, dos mapas de la derecha, lo que está sombreado como en verde claro es la frontera agrícola. Y, pues, por ejemplo, si uno analiza en la condición de sequía, que es cuando todos demandan agua, los agricultores, la industria, etcétera, todos necesitan agua en condición de sequía. ¿Qué pasa acumulativamente con cada uno demandando de a poquito de la corriente que encuentra más cercana? Entonces, pues lo que pasa es que, pues en primer lugar, uno ve cómo, pues esto es, por ejemplo, el patrón de precipitación de un año como el año 2010, que fue bien interesante. Al principio estaba en sequía y la segunda mitad del año estaba en una gran inundación. Pero al principio del año, entonces tocaba agregarle toda esta agua, todo estas barritas naranjas significan toda el agua adicional que, por ejemplo, en una subcuenca fue necesario para cubrir las necesidades de agua de esos cultivos que estaban en diferentes lugares de la cuenca. Entonces, cuando uno ve esto y lo va acumulando a nivel de toda la red fluvial, pues pasa lo que tenemos aquí en la gráfica de más a la derecha. Y es que, por ejemplo, a nivel del río Magdalena, el nivel de reducción de caudal solo por efecto de la irrigación era entre el 20 y el 40%. Entonces, cuando uno ve estas fotos, que de hecho son de esa misma época, donde se veía el río aquí que se podía cruzar a pie, el río Magdalena, pues en parte no es solo, no es solo consecuencia de la irrigación, pero una buena parte era realmente el efecto de ese uso acumulativo de agua en irrigación sobre el río Magdalena. Ahora, en el río Magdalena, que es el más grande, pues incluso es el que ve menor impacto, ¿no? Tiene un río de orden 7, orden 8, el nivel de transformación era el orden del 20 al 40% de la reducción de caudal.
Pero había grandes ríos de menor nivel, de orden 1, 2, 3 o 4, que ustedes ven que casi la mitad de esos ríos tenían reducciones superiores al 60% de su caudal por efecto de la irrigación. Ahora, ¿qué pasa cuando uno empieza a acumular esto desde aguas arriba hacia aguas abajo, pasa por el río Magdalena, llega, por ejemplo, a los sistemas de planicies de la depresión Momposina? Lo que pasa es que en ciertos eventos, sobre todo el efecto acumulativo, por ejemplo, en la operación de embalses, pues llega a transformar la cantidad de agua que le están llegando a estas planicies inundables. Y eso significa entonces que si uno, pues aquí de manera muy conceptual, tiene por aquí el río donde está fluyendo más o menos agua a la que debería, eso va a afectar este patrón de conectividad lateral entre el río y su planicie de inundación. Entonces, por ejemplo, si uno va aquí a la Ciénaga de Zapatosa, aquí tenemos, por ejemplo, un análisis prospectivo de cómo es la conectividad del cuánta agua queda almacenada en la Ciénaga de Zapatosa por efecto de la conexión entre el río Magdalena y la Ciénaga. Entonces, hay veces que hay poca conexión, digamos, hay poca agua que le transfiere el río Magdalena a la Ciénaga y están, digamos, sí. Pero cuando hay caudales altos, pues el río empieza a agregarle agua a la Ciénaga de Zapatosa y esto es, digamos, la serie de tiempo de los volúmenes. Entonces, si uno empieza a cambiar esa cantidad de agua que lleva el río Magdalena por estos efectos que estoy mostrando, pues lo que en últimas termina pasando es que la Ciénaga o diferentes componentes de este sistema de planicies del Bajo Magdalena, pues empieza en unas partes del año a perder agua, en otras partes del año a tener más agua de la que debería, y pues esos son factores de transformación de la dinámica de estos hábitats de agua dulce. Aquí otro componente para mencionar es, por ejemplo, el aspecto de la conectividad longitudinal. Entonces, estamos hablando de la conexión entre las zonas aguas arriba y las zonas aguas abajo. Entonces, este mapa que está aquí, pues es una manera un poco sencilla de mostrar el proceso, y es que uno tiene una red fluvial, como toda la red del río Magdalena y sus tributarios. Y en donde hay una barrera, por ejemplo, un gran embalse, pues uno sabe que ahí se pierde cierta conectividad. Los peces que venían aquí migrando, por ejemplo, ya no pueden seguir subiendo. Lo mismo aquí, pues uno ve Hierosogamoso, Ituango, Betania, y bueno. Entonces lo que aquí está mostrado en rojo o en verde es porque ahí hay una gran barrera que corta, digamos, la continuidad del sistema. Pero es más interesante, en vez de verlo aquí como en planta, que es como la vista que haría uno desde un avión, esta es la vista que tienen los peces. Los peces realmente ven más el sistema de esta manera. Ellos viven en un sistema que está más organizado de esta manera. Este es el corte longitudinal del sistema. Entonces aquí está la desembocadura del río Magdalena y uno ve cómo pues, los diferentes ríos que le van llegando aquí al río Magdalena pues lo van haciendo cada vez llevar más caudal. Y entonces aquí lo que vemos es que cada vez que cambia de color esta figura es porque ahí hay una barrera. Entonces, por ejemplo, está aquí donde el río viene azul y se vuelve café. De hecho, este es el río Cauca y aquí en donde cambia, ahí es donde está Ituango. Entonces, lo que pasa es que de aquí hacia arriba, toda esta gran red fluvial que correspondía a lo que estaba hacia arriba de Ituango, pues que es el río Cauca y todos sus tributarios, pues eso ya ahora no es disponible para los peces que antes migraban por ese corredor. Lo mismo pues pasa aquí arriba, aquí está Betania, aquí arriba está el Quimbo. Aquí esta red que se ve como en verde oscuro es Sogamoso, es el río Sogamoso. Entonces lo que uno ve es que todos estos cambios de color que tiene esta figura son hábitats que ya no están disponibles. Entonces claro, cuando uno lo ve de esta manera en un perfil, digamos, longitudinal, pues lo que ve es que los hábitats que se están perdiendo son hábitats que además son bien particulares y que no se pueden sustituir, porque por ejemplo son hábitats que están por encima de los 400 o 800 metros sobre el nivel del mar, que tienen funciones particulares, por ejemplo, son hábitats donde se hace la reproducción de los peces migratorios. Y de hecho aquí en estas dos gráficas pues se ve un poco más dramático el tema, ¿no? Entonces, ¿dónde está la fragmentación? Pues está fundamentalmente concentrada por encima de estos 400 metros y aquí en cada color muestra qué fue lo que fragmentó cada embalse. Entonces, los dos grandes impactos que ha habido en esta cuenca recientemente pues han sido Hierosogamoso e Ituango. Esos son los que más han sustancialmente, digamos, desconectado al río. Y esto, si uno lo ve desde el punto de vista de dónde están las especies migratorias, pues también uno ve que se ha perdido una gran parte de hábitats por encima de 400 metros para muchas de las especies migratorias de la cuenca.
Ahora, otro aspecto importante de ver la conectividad es desde el punto de vista de sedimentos. Entonces, los sedimentos se producen, digamos, la producción de sedimentos es un proceso terrestre, digamos, la erosión de la lluvia, etcétera, transporta los sedimentos desde lo terrestre hacia los sistemas acuáticos. Y pues de ahí en adelante, pues son transportados y se balancean, digamos, dentro de la corriente, ¿no? Lo que está pasando es que, por ejemplo, en la medida en la que construimos embalses y otro tipo de barreras dentro del sistema fluvial, pues estamos cortando esa capacidad del sistema de transportar sus sedimentos. Entonces quedan ahí atrapados en los embalses. Entonces aquí está un ejemplo de cómo se comportaban los sedimentos suspendidos en el río Magdalena antes de la construcción de Betania y después. Estas son series de tiempo, pues, observadas en la cuenca. Uno ve cómo se redujo más o menos en un 82% el transporte de sedimentos ahí aguas abajo del río Magdalena, de Betania en el río Magdalena. Ahora, ¿eso qué significa? Pues que el sistema se va a desbalancear. Entonces, si llevo la misma cantidad de agua, pero ahora transporto menos sedimentos, pues el sistema va a tratar de encontrar nuevamente su equilibrio, quizás erosionando el cauce, o transformándose en otro tipo de sistema para poder, digamos, llevar una pendiente menor y transportar menos sedimentos. Entonces, ese tipo de transformaciones geomorfológicas, pues, toman tiempo, pero seguramente con el pasar de los años nosotros vamos a seguir viendo cómo en estos embalses a largo plazo están generando cambios sustanciales en la morfología, digamos, en la dinámica de los hábitats de agua dulce. Otra transformación aquí importante para mencionar, pues ya son la ocupación de los planos inundables. Entonces, pues en diferentes lugares donde se requiere esta conectividad lateral de río planicie, pues está desapareciendo por efecto, pues, de la ocupación progresiva de estos humedales y planicies por actividades, por ejemplo, la ganadería, etcétera. Entonces, aquí con estos ejemplos de dónde están ocurriendo esas acciones, pues uno ve, de hecho, si ve el mapa de toda la cuenca, pues ve dónde están esos hotspots de transformación de las planicies, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la sabana de Bogotá, pues hemos transformado casi todas nuestras planicies inundables. En las planicies aquí del bajo río Lebrija y, pues, por supuesto, en la Mojana. Lo mismo en algunas zonas del río Cesar y bueno, aquí en proximidad de la Hacienda de Grande Santa Marta. Entonces, ejemplos de dónde acumulativamente estamos quitándoles espacio de conectividad lateral al río. Bueno, y todo esto en última nos lleva a ver cómo acumulativamente, en dónde están ocurriendo estas transformaciones y además si están ocurriendo todas a la vez en los mismos lugares y sobre todo desde el punto de vista de dónde está la biodiversidad de peces de la cuenca. Entonces, en este mapa de la derecha está como en diferentes tonos de verde cuántas especies hay identificadas según los modelos de distribución de peces que tenemos. Entonces, entre más verde oscuro, pues más especies hay. Y aquí estamos viendo en dónde de esas zonas, en función de su nivel de biodiversidad, en dónde hay transformaciones. Entonces, ustedes ven que hay grandes transformaciones desde el punto de vista de reducción de caudales por efecto de la irrigación. En todas partes, en zonas de alta, media y baja biodiversidad, hay grandes impactos en términos de fragmentación de los hábitats, es decir, ya no hay conectividad de la zona alta hacia la zona baja. Los sedimentos que se están atrapando en los embalses, que además son relevantes no solo por los sedimentos mismos, sino por la conectividad de nutrientes y de carbono, también están, digamos, desconectando esas grandes porciones de la parte alta de la cuenca de las zonas de alta biodiversidad, y lo mismo en términos de regulación artificial. Entonces, nosotros tenemos un sistema que está concurrentemente siendo afectado por múltiples factores y que a gran escala, pues, está recibiendo estas transformaciones. Si uno se enfoca un poco el mismo análisis, pero ya solo viendo desde el punto de vista de las especies de importancia pesquera, pues lo mismo, ve estos grandes, digamos, estos grandes niveles de transformación de estos hábitats. Y pues entonces nos sorprende, pues, esta gráfica que ya es por todos bien conocida y, pues, que el profesor Carlos Barreto, que está aquí en el panel, pues, la conoce muy bien, esta figura es de él, donde tenemos aquí la tendencia de la reducción de la productividad pesquera del sistema, ¿no? Entonces, pues no, 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 esto sigue, tenemos que seguir estudiándolo, es decir, cuál ha sido la relación causa-efecto de todas estas transformaciones con esta línea que muestra esta tendencia de reducción de la productividad, pero claramente son factores de presión sobre el sistema.
Ahora, un poco para cerrar. Ahora, ¿qué nos dicen todos estos impactos? Es decir, ¿cómo en la medida que seguimos pensando en hacer aprovechamiento de estos, de esto, de este recurso hídrico, como alguna gente trata el agua, ¿no? Como si fuera solo recurso, ¿qué va a pasar a largo plazo en términos de estos indicadores de transformación de los hábitats? Entonces, aquí en esta gráfica yo muestro algunos de esos trade-offs que existen. Entonces, aquí está a la derecha, en el eje X. De estas gráficas es cuánta hidroenergía se instalaría en la cuenca del río Magdalena. Y en el eje Y está pues impactos como los que acabamos de hablar. ¿Cuántos ríos tenemos libres y sin regulación? ¿Cuántos kilómetros de ríos que son hábitats de reproducción tenemos conectados? ¿Cuántos sedimentos estamos manteniendo en el régimen en la cuenca? ¿Cuántos hábitats fluviales no tenemos regulados por embalses de manera artificial? Y pues ustedes ven que esta gráfica muestra punticos, nubes de puntos. Cada puntico es un futuro posible, una manera de hacer una combinación de proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Magdalena, por ejemplo. Y entonces aquí uno ve varias cosas. Uno es que hay muchas, esto no es lineal. O sea, si uno hace una, uno no puede trazar una línea recta aquí o una línea de ningún tipo realmente. Para decir, no, es que si yo duplico la cantidad de energía voy a llegar a tal lado. No, no podemos decirlo porque ustedes ven que los puntos son muchos, son muy dispersos. Pero lo que sí podemos ver es la historia de la trayectoria de las decisiones históricas que hemos tomado, que es la línea roja. Y ahí uno ve, pues, cómo nuestras decisiones han sido, pues, mediocres, ¿no? Van por toda la mitad. No son la mejor escenario, no son el peor, pero pues claramente se han perdido muchas oportunidades de haber reducido o minimizado estas consecuencias sobre los hábitats de agua dulce. Entonces, afortunadamente, solo hasta ahora estas consideraciones de gran escala están emergiendo. Ya no hay mucho tiempo, no, no quiero detenerme en esta porque se parece mucho. Este es un análisis similar hecho, pero ya para el tema de irrigación y uso productivo del suelo. Entonces, lo mismo, si seguimos pensando en que hay que seguir expandiendo la agricultura y que además hay que hacerla más productiva a través de irrigación, pues lo que va a pasar es que nosotros vamos a terminar en algún momento, pues en condición de sequía, por ejemplo, quitándole el 60 o el 80% del agua al río Magdalena. Entonces, ya no sería entre el 20 y el 40 lo que tenemos ahora, sino hasta el dos veces eso, si quisiéramos seguir expandiendo la agricultura. Y pues ahora, esto no hay que verlo en el vacío, también tenemos otros factores de gran escala global, pues de transformación, como el cambio climático. Y pues este es un ejemplo aquí sencillo de un análisis que hicimos para ver cómo el cambio climático iba a hacer transformaciones en la dinámica de las planicies inundables del Magdalena, en particular pues la zona de la depresión Mompocina. Entonces aquí sin entrar en tantos detalles, pues un poco lo que estamos viendo es que en un clima más caliente, con mayores temperaturas que implican mayor evapotranspiración y además con una amplificación de la variabilidad hidroclimática, pues lo que va a pasar es que en general estas planicies van a experimentar déficit de aguas mucho más pronunciados que los que en este momento están experimentando, y eso significa que muchas de estas planicies en algunos casos se van a secar. O sea, existe el escenario en donde la siena es zapatosa para algunos eventos, para las grandes sequías, se quede sin agua. Entonces, esto es un poco para mostrar que estamos experimentando unos futuros, digamos, bien complejos en términos de la viabilidad de algunos de estos hábitats. Y pues, claramente hay todavía mucho que por estudiar para ver qué opciones de gestión nos quedan. Bueno, eso era lo que les quería compartir. Muchas gracias y disculpen, me pasé unos minutos. Muchísimas gracias, Héctor. Como siempre, esas conferencias tuyas son impresionantes. Uno queda muy preocupado con la situación actual de la cuenca, en particular de la cuenca del río Magdalena, que es uno de los 10 hotspots de peces endémicos a nivel mundial y que tenemos una grandísima responsabilidad en su conservación. Muy bien, le doy la palabra a Julián para que nos acompañe con la presentación en ambientes marinos. Les recuerdo anotar sus datos en la planilla de asistencia que estoy compartiendo por el chat y ir copiando sus preguntas en el chat también para retomarlas al momento de abrir la conversación. Muy bien, Julián.
Ya estamos viendo tu presentación. Perfecto, bueno, primero que todo darles un saludo, muy buenas tardes, muchas gracias profesora Luz por la invitación y bueno, el día de hoy vamos a ver un poco cómo se relacionan los ecosistemas marinos como hábitat de biodiversidad para peces específicamente y cómo ha habido un cambio y es qué impactos trae de manera general, centrándonos sobre todo en la parte de arrecifes de coral y manglares. Bueno, esta foto son unos arrecifes coralinos en Providencia, donde pueden ver que hay como una gran complejidad, digámoslo así, tridimensional, y también pues ven una gran cantidad de peces asociados a estos sistemas. Entonces, para hablar de ecosistemas marinos, dar un poco de contexto, tenemos varios ecosistemas, algunos más estudiados que otros. Entre ellos podemos nombrar los fondos blandos, los pastos marinos, los manglares, el océano profundo, los arrecifes de coral y el océano abierto, que es uno de los ecosistemas más grandes del mundo. Y de esa manera, y bastante contradictorio, digamos, con lo que uno esperaría, el océano abierto y el océano profundo son de los menos estudiados en el mundo. Incluso hace poco César Toro de la UNESCO mencionaba que se conoce más de Marte y de la Luna que de nuestro propio océano en la Tierra. Además de eso, existe una gran conectividad y es muy interesante poder ver el océano no así plano como se ve en esta foto del océano abierto, sino como un complejo de montañas y valles bastante profundos, así como nuestra cordillera de los Andes, en el mar también hay cordilleras sumergidas, donde hay una conectividad no solamente horizontal, sino también tridimensional, hacia las partes profundas, con profundidades de hasta 10.000, 11.000 metros, y entre los mismos ecosistemas que ya observamos anteriormente. En términos de servicios ecosistémicos, que se refiere a los beneficios que los ecosistemas aportan al bienestar humano y a la biodiversidad, se calcula que los ecosistemas marinos proveen alrededor de 74 billones de dólares al año, 74 billones y medio. Y esto pues representado en múltiples servicios como la regulación del clima, provisión de agua, control de la erosión, protección costera, purificación del agua. Y en lo que nos respecta a nosotros en este seminario, en lo relacionado con la diversidad íctica, podemos mencionar el refugio o hábitat de biodiversidad para peces, la provisión de alimentos, que está relacionada con la pesca, y un saludo a nuestros maestros pescadores que conocen muy bien del mar y de los ríos y de los peces y sus recursos, los recursos genéticos y el turismo relacionado sobre todo con el buceo que se ha atraído por el recurso hídrico, por la biodiversidad íctica como un atractivo turístico. Bueno, los arrecifes de coral específicamente se consideran los ecosistemas más biodiversos del mundo. Tan solo tiene una cobertura en relación al tamaño del planeta del 0.1-0.2%, pero sin embargo albergan cerca entre el 25 y 35% de la biodiversidad marina mundial. Entonces son sitios conocidos como hotspots o sitios de muy alta biodiversidad y que además, como ustedes ven en esta fotografía de unas colonias de Acrópora palmata en la isla de Cayos de Albuquerque, también generan estructuras tridimensionales bien complejas con unas cavidades y escondites, digámoslo así, que van a ser muy importantes para el refugio de los peces en el mar. Por otro lado, los bosques de manglar también proveen una gran cantidad de servicios ecosistémicos al tiempo, como la protección costera, la captura de carbono, la provisión de madera, la purificación de agua, y se destaca, y sobre todo por el tema de este seminario, la importancia para la biodiversidad y seguridad alimentaria relacionada con la pesca. Como parte del servicio de refugio de biodiversidad. Y aquí en esta foto vemos unas raíces de mangle que ofrecen también, digamos, ese refugio físico para que los peces puedan esconderse de otros predadores. Y acá, bueno, en esta imagen vemos de nuevo unos manglares preemergidos aquí en la isla de San Andrés. Son árboles de más o menos 20 metros que nos permiten como visualizar de una manera más clara cómo estas redes de raíces pueden generar
con unos sitios muy complejos para que los peces puedan encontrar refugio, incluyendo los juveniles de las especies más grandes como los meros, por ejemplo, o los mismos tiburones también en sus etapas, porque todo pez grande tiene que ser chiquito en algún momento, tiene que ser un juvenil, y asimismo es vulnerable a que se lo coman otros peces. Entonces, incluso las especies más grandes pueden encontrar refugio en los arrecifes de coral y en los manglares. ¿Y por qué es tan importante en el contexto marino? Bueno, igual que en los ríos, en el mar está lleno de depredadores con grandes capacidades, como este tiburón tigre, típico del Caribe, de gran tamaño y con una gran capacidad, velocidad. Las barracudas, que también son bastante usuales, son muy rápidas. Y entonces, por ejemplo, en la foto donde está el tiburón tigre, se ve un fondo plano de arena donde realmente no hay mucho donde esconderse en caso de que este tiburón quiera, pues, tomar acción y comer. Entonces puse una foto de Buscando a Nemo, de acuerdo muy bien, muy linda esa película, donde dice los peces no son amigos, son comida. Bueno, si ven en la imagen inferior izquierda hay una barracuda y en el círculo amarillo aparece un pez loro parcialmente digerido, después de que un pescador capturó esta barracuda, la estaba viscerando y está pues el pez loro entero. Entonces es un ambiente bastante competitivo, donde la predación pues tiene una, o la depredación tiene una presión bastante importante en la diversidad íctica, en la abundancia y biomasa de peces. Por eso entonces volvemos a ver esta imagen para tratar de visualizar la importancia, seguir visualizando la importancia de estos refugios naturales para la biodiversidad. Recordar algunas cifras en cuanto a la importancia de estos dos ecosistemas, incluyendo los pastos marinos, para las pesquerías y para la parte de biodiversidad íctica. Ecosistemas arrecifales en excelente estado de conservación se podrían producir hasta 18 toneladas por kilómetro al año en pesquería arrecifal. Y a medida que disminuye esa condición de buen estado del arrecife, pues eso puede descender hasta 8 toneladas o menos. Por ejemplo, Pitman en Australia calculan que por la afectación en los pastos marinos, que también ofrecen un refugio, se pueden generar disminuciones de hasta un 70% en las capturas de peces comerciales y marisco. Eso genera pues cuantiosas pérdidas para el sector pesquero, para la seguridad alimentaria y el bienestar de la población local. Por otro lado, Rombach calcula que los manglares pueden generar hasta $16,700 por hectárea en su relación a la producción pesquera que está asociada a sus raíces. Y la FAO también nos da unas cifras para 2014, donde nos recuerda que los océanos obtienen cerca de 80 millones de toneladas de pescado al año, generando cerca del 20% de la proteína de origen animal. Parte de estas capturas o de este pescado que se captura se transforma en harina de pescado y entra también a la cadena de producción agrícola, bovina y avícola, también para producción de huevos y aves, como fuente de proteína, la harina de pescado. Entonces, así estemos comiendo huevos, así estemos comiendo pollos, y la gente que no le gusta el pescado de alguna manera está conectada con todo este ciclo del mar. En Tailandia, por ejemplo, también hay otras cifras que resume WWF, donde muestra también no solo el impacto económico positivo de los arrecifes coralinos y los manglares para la provisión de alimentos y la generación de divisas, sino también para los empleos, la seguridad de miles de familias. En este caso hablan de 10.000 pescadores en Tailandia y Filipinas, más de 1 millón de pescadores. Igual para nuestro río Magdalena, para nuestra cuenca Caribe continental y para nuestro archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, también hay muchas familias beneficiadas directamente de estos ecosistemas. Pero bueno, ¿cómo se ha dado este cambio físico en el hábitat para especialmente los manglares y los arrecifes de coral? Entonces, para el caso de los manglares, este es un estudio que se realizó a una escala de 30 metros a nivel mundial, utilizando imágenes satelitales. Lo hizo Goldberg y colaboradores, lo publicaron el año pasado, y muestran cómo entre los últimos, del 2000 al 2016, últimos 16, 20 años, se registraron pérdidas de más de 336 mil hectáreas de manglares.
El 62% de esas pérdidas, y aquí también entramos a ver las causas de ese cambio en el uso del suelo, ha sido de origen antropogénico. Por ejemplo, el cultivo de palma, de camarón, construcción de hoteles, por ejemplo, mientras que el restante 38% ha sido por causas, entre comillas, naturales. ¿Y por qué pongo entre comillas? Porque está relacionado con eventos extremos como los huracanes, los tifones y la erosión. Pero ya nosotros sabemos que el cambio climático también aumenta la cantidad de tormentas, huracanes y la magnitud e intensidad de estos eventos. Entonces, ¿qué tan natural es esto? En esa imagen que pueden ver, están en cuadritos representado la cantidad, o sea, como el porcentaje o cantidad de cambio que genera cada uno de esos factores, como el asentamiento humano, las commodities, que es relacionado con cultivos de acuicultura, cultivo de palma, reemplazo del uso del suelo, eventos extremos y la erosión. Vemos también cómo en las curvas que se muestran en la parte superior, se refiere como a las pérdidas en términos longitudinales en el planeta y latitudinales también, cómo se focalizan sobre todo en la parte tropical y con una mayor cantidad de pérdidas en el Indo-Pacífico, en Asia y en las Américas, sobre todo Centroamérica y el Caribe. La NASA también, aprovechando este trabajo de Goldberg, muestra también cómo a lo largo de los últimos años, desde el 2000 al 2016, esta pérdida ha disminuido. Y básicamente puede estar relacionada también porque cada vez hay menos manglares que destruir. Además de eso, también se han cambiado un poco la forma como se está manejando los manglares y algunas estrategias de restauración. Sin embargo, vemos como la parte, entre comillas, natural se mantiene o sigue, empieza a ser un poco más alta en algunos casos que los cambios debidos a actividades humanas directamente. Pero recordemos que aquí está también metido el cambio climático afectando estos eventos naturales, entre comillas, como los huracanes. Hace poco tuvimos el huracán Iota acá en el archipiélago y vimos cómo el parque McMeen Lagoon quedó totalmente desfoliado, no queda ni una hoja en los manglares. Y aquí en San Andrés pues vimos bastantes volcamientos de árboles bien importantes como parte de este causas, entre comillas, naturales. Esto lo dejo también para el público, para que lo podamos discutir si les parece. Bueno. Por otro lado, pues esa pérdida de cobertura genera pérdida de servicios ecosistémicos. En este caso, es otro estudio de imágenes satelitales publicado en Nature por Richard y colaboradores, donde muestra también cómo se correlaciona esto con la pérdida del almacenamiento de carbono, que es uno de los servicios ecosistémicos más importantes de los manglares. Hablan de pérdidas de más de cerca de 159 millones de toneladas debido a esto. Pero recordemos que no solamente se pierde el carbono, sino también todos esos refugios raíces que veíamos en las fotos anteriores dejan de estar ahí y deja de ser un refugio adecuado para los peces, y eso pues tiene unas consecuencias en la biodiversidad íctica marina y en las pesquerías y en el bienestar humano, sobre todo seguridad alimentaria. En cuanto a los arrecifes de coral, también han sufrido un deterioro a nivel mundial en las últimas décadas. Se estima pérdidas por cerca del 50% de la cantidad original de los arrecifes de coral del mundo. Incluso la Gran Barrera Coralina Australiana, que es una de las más reconocidas a nivel mundial, también ha tenido pérdidas de cerca de un 50% de los corales. Cada año más grave la situación por blanqueamiento, por los florecimientos de unas estrellas de mar que se comen los corales de forma masiva. Y para el caso del Caribe, aquí en Colombia, donde tenemos la mayor cantidad de arrecifes coralinos del país, más del 70%, se calculan, según Garner y colaboradores, pérdidas de más de un 80% de la cobertura a partir de los 70. Entonces, hace muy poco tiempo, en realidad, se han generado pérdidas bastante críticas en la cobertura coralina. Y se estima que para el Atlántico el 75% de los corales que quedan, de ese 20%, están en riesgo. Para el 2030 el riesgo aumenta un 90% y para el 50 un 100% estaría en riesgo, según el libro que publicó Burke y colaboradores en el World Resources Institute en el 2011. Bueno, y una imagen a veces habla más que mil palabras, entonces podemos ver acá un ejemplo tomado de Jackson colaboradores, donde muestra fotos en la parte superior de los 70s,
cómo eran los arrecifes en Jamaica y en Florida, y cómo el mismo arrecife en el 2013 y 2004, respectivamente, cambia totalmente ese panorama, se ve una pérdida de cobertura radical y asimismo una pérdida en esa complejidad. Miren que ya está mucho más plano, no hay esa cantidad de refugios que se podían observar al inicio. Y esto mismo se observó en San Andrés, un artículo del profesor Sven Cea de la Universidad Nacional de Colombia, que publicó en el 98, donde muestra efectivamente fotos muy similares de los 70s a los 90s, cómo se pierde la cobertura y se pierde también esa complejidad tridimensional o estructural de los arrecifes coralinos en San Andrés. Bueno, y esto que acabamos de ver, en algunos casos se puede agravar o enmascarar, debido a que la pérdida de complejidad no siempre está relacionada con pérdida de coberturas. Por ejemplo, hay unas especies, como ustedes ven en la parte inferior izquierda, como Acropora palmata y Orbicella fabiolata, que son formadoras de arrecifes, son especies que crecen hacia los lados, hacia arriba, generando esta complejidad tridimensional. Mientras que hay otras, como Polites astreoides y Agaricia, que tienen un crecimiento más bien plano. Entonces no aportan, digamos, esa complejidad al fondo. Entonces, en algunos sitios uno puede ver que hay buena cobertura coralina, pero la mayoría de estos corales son Polites astreoides o agaricias, que son más bien planas, y que si bien la cobertura parecería no estar tan mal, la complejidad sí está bastante modificada. Y sí ha visto un reemplazo de estas especies más planas, que están reemplazando por ser más fuertes al cambio climático y otro tipo de eventos, están reemplazando a las que realmente aportan la estructura y la complejidad en los arrecifes. Y esto pues tiene repercusiones físicas, biológicas y ecológicas para los ecosistemas y para el refugio de biodiversidad íctica, que es lo que nos reúne el día de hoy. En términos económicos, este es un artículo de Constanza y colaboradores del 2014, donde él revisa cómo ha cambiado o cómo se ha perdido esos beneficios económicos que aportan los ecosistemas en términos de servicios ecosistémicos, relacionados sobre todo con la pérdida de cobertura. Entonces, para el caso de los corales, se estima cambios o pérdidas por cerca de 11 billones de dólares anuales, y en total para los ecosistemas marinos se estima, debido a la pérdida de coberturas, pérdidas en beneficios al bienestar, por cerca de 19.1 billones de dólares, son más o menos 68 mil billones de pesos al año. Son cifras bastante importantes y que sobre todo tienen repercusiones sobre el bienestar de las personas y obviamente sobre la biodiversidad. Bueno, pero todas estas pérdidas de coberturas y de complejidad, ¿cómo se relaciona con la biodiversidad y abundancia de peces? Entonces, este es un artículo muy interesante de Jones. Evalúan sitios que están dentro de reservas marinas y afuera de marinas de áreas marinas protegidas, y ven cómo incluso con medidas de manejo de muy alta calidad, o sea, como áreas marinas protegidas muy bien manejadas, no logran frenar la pérdida de biodiversidad de peces, que está relacionada por el daño o en el cambio en el hábitat, que son procesos a nivel mundial. Cambio climático, el calentamiento global, la acidificación de los océanos, son procesos que afectan sin respetar países, sin respetar medidas de manejo y que trascienden las naciones. Entonces, incluso en áreas de reservas protegidas, de las áreas protegidas, vemos cómo hay una correlación, no importa si está dentro o fuera de la reserva, de la pérdida de cobertura con la pérdida de densidad y pérdida de riqueza de especies. Entonces, se muestra también cómo el 75% de las especies que ellos encontraron empiezan a disminuir su densidad, y cómo el 50% de ellas se disminuye la densidad en más del 50%. Por otro lado, y volviendo al tema de la complejidad estructural y de la complejidad tridimensional, Rogers y colaboradores evalúan sitios con alta y baja complejidad y determinan que la pérdida de complejidad arrecifal puede generar hasta una reducción hasta 3 veces la captura o la productividad pesquera. Entonces, imagínense, los amigos pescadores, usted tener que pagar la misma cantidad de combustible para ir a un sitio que está degradado y coger solamente una tercera parte de las capturas que tenían antes. Resulta ser una pérdida de tiempo, de plata y además
un escenario casi que sin salida. Entonces, además de eso, también muestran pues en esta gráfica aquí de la derecha, efectivamente cómo se da esa relación pues donde no hay complejidad, cómo se disminuye la productividad pesquera y la biodiversidad de peces. En un estudio que hicimos en la Universidad Nacional del Caribe, ya pasando al tema de los manglares, queríamos evaluar cómo esas raíces de mangle efectivamente tienen un efecto sobre la comunidad íctica, para mostrar la importancia de estos manglares de borde. Entonces evaluamos tres tipos de manglar, uno que es un manglar de franja como el Old Point, que está en la parte norte de la isla, más norte-centro, y dos tipo tierra adentro. Los manglares tierra adentro son como las fotos de ese mangle terrestre que les mostré al inicio, que no está conectado con el mar. Esas raíces no estarían prestando como tal un servicio de refugio para peces porque no hay agua ahí. Sin embargo, Old Point sí tiene el agua y tiene contacto directo. Entonces hicimos censos visuales de peces en arrecifes aledaños a cada uno de estos manglares para ver si habían diferencias. Y encontramos efectivamente mayor abundancia de individuos en en las zonas aledañas al manglar que tiene las raíces en el agua, o sea, el manglar de Old Point, el manglar de Franja, confirmando pues esa importancia del servicio de refugios de biodiversidad para la abundancia inicialmente de peces. También encontramos mayor número de individuos, ya bueno, ya lo había mencionado, mayor equidad, mayor biodiversidad o diversidad, mayor equidad y, en general, muchas mejores condiciones pues en cuanto a los índices ecológicos y mayor riqueza también de especies. Entonces, esto nos confirma ese papel tan importante. Este dendrograma nos muestra precisamente cómo las estaciones se agruparon, separando claramente, incluso en 2 años distintos de muestreo, los manglares o las comunidades ícticas presentes manglares de franja o cerca manglares de franja y manglares tierra adentro. Por otro lado, aparte de tener mayor abundancia, también encontramos que había menor biomasa, en este caso cerca a los manglares de franja, que aquí como muestra el mapa de la derecha, tiene aproximadamente 5 kilómetros de borde este manglar. Aporta 5 kilómetros de refugio, digámoslo así, simplificándolo bastante para los peces. Pero ¿por qué menor biomasa y mayor abundancia? Bueno, analizando esta información y las observaciones en campo, encontramos que había una gran cantidad de juveniles de peces loro, que son unos herbívoros muy importantes para la resiliencia y el buen estado de los arrecifes de coral. Entonces, además de tener una mayor biodiversidad, equidad, también el refugio, estos ecosistemas sugieren ser un refugio muy importante para juveniles de estas especies que son clave, digamos, para la resiliencia de los arrecifes. Y también nos muestra esa conexión que puede haber entre un ecosistema como los manglares y los arrecifes de coral. Y pues ahí, como hablaba Héctor, también las relaciones de pronto no lineales muy interesantes en la presencia o ausencia de dos o tres de estos ecosistemas y cómo interactúan entre ellos y cómo eso tiene consecuencias para la diversidad íctica. Por otro lado, y volviendo al tema de la complejidad topográfica de corales, en algunas expediciones como en las de Seaflower 2017 a Isla Cayos de Serranilla, 2018 en Albuquerque, encontramos tendencias muy similares. En esa foto de la izquierda ustedes pueden ver tres fotos en la parte izquierda y tres fotos en la parte derecha, donde la parte izquierda tiene menor complejidad. Ustedes pueden ver esos sitios bastante planos y en la parte derecha hay una mayor complejidad aportada principalmente por los arrecifes de coral. Y así logramos hacer algunas regresiones para ver tendencias generales de cómo la complejidad topográfica, a medida que aumenta esa complejidad, también vamos a tener mayor biomasa bruta de peces y mayor abundancia. Entonces, es un artículo que está sometido ahora para evaluación y bueno, nos muestra también, nos ratifica esa relación entre la complejidad y la abundancia y biomasa de peces. Esto, aparte de toda la problemática que hemos visto, también lo podemos ver como una oportunidad. Entonces, esto nos muestra que si nosotros podemos recuperar un poco la tridimensionalidad o la complejidad de los ecosistemas marinos, al igual que las coberturas, pues podríamos también tener
beneficios, múltiples beneficios para la biodiversidad marina, para la conservación de especies amenazadas, para nuestros pescadores, para la seguridad alimentaria y para una mayor resiliencia de ecosistemas que están interconectados, como los manglares y los arrecifes de coral y los pastos marinos. Entonces, aquí hay otra gráfica en la parte inferior izquierda, donde se muestra en columnas de color negro cómo hay mayor abundancia de unas especies que están consideradas como en categoría de amenaza de extinción dentro del área marina protegida del Parque Nacional Old Providence McBean Lagoon en la isla de Providencia, comparada con San Andrés en sitios donde no hay ningún tipo de protección y en Providencia fuera del parque. Entonces también motiva a seguir también ejerciendo, fortaleciendo los sistemas de manejo para proteger la biodiversidad y garantizar la seguridad alimentaria para los pescadores y para la gente pues, de la comunidad. En la parte derecha también hay un artículo de Rogers y Mumby, unas gráficas que ellos hacen, donde muestran efectivamente cómo es esta interacción y que efectivamente no es lineal tampoco para el caso al menos de los herbívoros, donde sí hay un aumento en los peces carnívoros cuando hay una interacción entre manglares y arrecifes y sobre todo pues un cambio determinante cuando hay alta complejidad arrecifal comparado con cuando estaban los manglares los arrecifes degradados. Para el caso de los herbívoros también hay un aumento cuando hay alta complejidad, pero por el efecto también de los carnívoros, del aumento de los carnívoros que comen, consumen estos otros peces herbívoros, entonces puede haber un pequeño descenso en la interacción con los manglares. Sin embargo, pues es un escenario que sería muy saludable y está muy bien. Es parte de la dinámica natural. Bueno, y con esto, ver todo este tema también como una oportunidad. Tenemos muchos retos a nivel mundial, a nivel regional y también del nivel local podemos también generar cambios, invertir en la base natural que soporta el bienestar, que soporta la diversidad íctica, que soporta la seguridad alimentaria de nuestra generación y las futuras generaciones, que son en realidad los que heredan estas consecuencias de lo bueno, lo malo que podamos hacer, y que impacta directamente casi que todos los objetivos del desarrollo sostenible que se han propuesto y los convenios de diversidad biológica, etc. Entonces es una invitación a invertir tiempo, dinero a convencer al gobierno, a profesores, estudiantes de seguir invirtiendo en mantener una base natural sana para poder estar mejor. Y finalmente, para cerrar, esto es algo que no se hace solamente de la ciencia, necesitamos la participación directa de la comunidad, en este caso para el archipiélago la comunidad raizal, para cada territorio será la comunidad local de cada territorio, investigación científica con participación de la comunidad de manera activa, estudios científicos de alta calidad y un trabajo interinstitucional de parte de la academia, el gobierno y la empresa privada para realmente generar un cambio positivo para un mejor mañana, tanto para nuestra diversidad íctica como para nuestro propio bienestar. Con eso quiero darle las gracias, agradecer a la profesora Luz por la invitación, a ustedes por la atención, a la profesora Adriana Santos, directora de la Sede Caribe, los profesores Jairo Medina, Ernesto Mancera y colegas Alejandra Robles, Diana Castaño, compañeros capitanes de lancha Arnold Hudson y buzos también, Tito Howard, Casimiro Newval, la comunidad de San Andrés, Provincia de Santa Catalina, profesores que nos han apoyado también desde Alemania, el profesor Matías Wolf, Peter Schuchman de Estados Unidos, Amica Cupur de México, el profesor Manuel González Rivero de Australia. Muchísimas gracias, este es mi correo para cualquier comunicación. Gracias. Muchísimas gracias, Julián. Estas presentaciones fundamentalmente nos muestran lo dramático que está siendo el cambio del hábitat, no solamente en los ambientes continentales, ríos, ciénagas, lagunas, sino también la situación actual de los ecosistemas marino-costeros. Entonces, abrimos la sesión de preguntas. Yo voy a lanzar algunas preguntas tanto a los investigadores que acaban de hacer la charla como a los panelistas. Ya en el chat he visto que las personas
que están en la reunión han hecho algunas preguntas. Entonces vamos a ir retomando estas preguntas en caso de que las personas que las escribieron quieran hacerlas de manera directa, pueden habilitar sus micrófonos. Entonces yo voy a hacer dos preguntas, una para Héctor y otra para Julián. Héctor, ¿cuál de los, debido a ese conflicto que tú has identificado, esos conflictos acumulados que has observado en los diferentes ecosistemas acuáticos de la cuenca, ¿cuál creerías tú que es el ecosistema más afectado, más presionado? ¿Cierto? ¿Y cuál sería la solución para permitir que este sistema no estuviera tan modificado en ambientes continentales? ¿Cierto? Y para Julián, observo que en algunos estudios hablan de que los cambios en las abundancias, en las densidades de individuos de cada especie en algunas zonas de algunos ecosistemas marinos se dan en tiempos de 10, de 15 años. ¿Han explorado en sus investigaciones por qué esa temporalidad? Porque nosotros en ambientes continentales hemos encontrado que también se dan esas temporalidades. En 10, 12 años, la estructura de la comunidad de peces cambia totalmente. Y eso lo que presentabas tú, lo estás mostrando también para ambientes marinos costeros. Entonces, les lanzo las dos preguntas a los conferencistas para que por favor la respondan y vamos a empezar la conversación. Y muchas gracias por tan excelentes presentaciones. Sí, bueno, gracias, Luz. Es una pregunta que me deja pensando, ¿no? Porque a veces cuando uno estudia estos impactos a gran escala, no se sienta a pensar en cuáles son las consecuencias a escalas menores, ¿no? Pero digamos que al revisar aquí mentalmente cuáles son esos hotspots donde se concentran los impactos, yo diría que ahí, pues ahí, en primer lugar, hay un gran hotspot que es la cuenca del río Sogamoso, ¿no? Digamos, ahí hay un enorme impacto desde el punto de vista de efectos acumulativos de la irrigación y de la agricultura, sumado pues al hecho que ya está desconectado el río Magdalena desde el punto de vista de migración de peces. Entonces, un primer gran hotspot que yo veo ahí como muy grave. Además, la pérdida del río Sogamoso como corredor de conectividad y de migración para la red completa del río Magdalena, pues digamos fue catastrófica, en mi opinión. Ahí se perdieron infinidad de hábitats en el rango de elevación que son relevantes pues para la reproducción de los peces. Entonces, es un primer gran hotspot de transformación. El segundo pues es el Magdalena Medio, que es el que está experimentando acumulativamente los impactos de cambio en el régimen de caudales y de atrapamiento de sedimentos, pues de lo que está pasando en términos de todos esos grandes embalses que hay ahí. Está la cadena del Quimbo, Betania, por el río Prado, pues está desconectado por el Hidro Prado, por el río La Miel está desconectado pues por Hidro Miel, y pues todo ese complejo del río Samaná Norte, donde están pues desde arriba Guatapé, San Lorenzo, San Carlos, y bueno, por venir ya no está. Pero digamos, esa combinación de efectos acumulativos en el Magdalena Medio significa que ahí se concentran pérdida de hábitats de reproducción, cambios en el régimen de caudales, cambios en el régimen de sedimentos, etc. Y de hecho eso me lleva un poco a esta pregunta de Jorge, que la puso aquí en el chat y quisiera rápidamente responderla. Es que me dice Jorge se me ocurre pensar que el aumento de la tasa erosiva de los sistemas lóticos en función de la deforestación y la minería podría haberse equilibrado respecto al atrapamiento en embalses, ¿cierto? Entonces, como que lo que estamos perdiendo por un lado, que es que los embalses están atrapando muchos sedimentos, sobre todo la carga de fondo y parte de los sedimentos en suspensión de los ríos, de alguna manera están siendo balanceados por los impactos de otro tipo que genera la deforestación y la erosión. Entonces, pues yo creo que eso todavía falta estudiarlo, y claramente esa es una de esas preguntas de cuál es la calidad del sedimento que en últimas es la que definía el equilibrio del río, porque no es cualquier sedimento, ¿verdad? Estamos esperando sedimentos en particular con cierta cantidad de nutrientes, con cierta cantidad de carbono,
Y eso, digamos, el hecho de desbalancear el tipo de sedimento que llega, no necesariamente, así llegue la misma cantidad, no necesariamente es la misma calidad de sedimento. Yo creo que ahí la pregunta está abierta. Y otra cosa, digamos, importantísima es que uno estudia, por ejemplo, lo que propone el profesor Restrepo de cambios en la erosión y el transporte de sedimentos. Por otro lado, tiene la retención de embalses, de sedimentos en embalses, que también está calculada, digamos, y está documentada en estas observaciones que existen. Pero en medio tiene la depresión momposina, que ha sido históricamente como ese buffer, ese amortiguador de las cargas de sedimento de los ríos Magdalena y Cauca. Entonces, uno ve todas estas transformaciones llegan a la depresión momposina, que es la que está, digamos, amortiguando en este momento esos cambios, y en la desembocadura uno ve relativamente no hay tendencias en los sedimentos. Entonces, lo que puede estar pasando es que estamos generando un motor de transformación a largo plazo de la depresión momposina. Puede ser que sí, estamos desbalanceando negativamente los sedimentos, todavía no se ve, pero a largo plazo vamos a crear un sistema lótico permanente. O al contrario, pues si le estamos metiendo muchos sedimentos, lo que va a pasar es que vamos a perder esa conectividad y se va a volver otro tipo de cuerpo de agua. Entonces, hay todavía muchas cosas por seguir estudiando, pero pues es claramente importante y urgente conocer estas, resolver estas incertidumbres. Muchas gracias, Héctor. Le doy la palabra a Julián. Okay, muchas gracias, Luz, por la pregunta. Una pregunta muy interesante. Y yo diría que, ¿por qué vemos estos cambios como más de forma más radical cada década o cada ciertos periodos? Puede ser, son varias posibilidades. Una puede ser porque los ecosistemas tienen un nivel de resiliencia, de capacidad como de soportar esas presiones. Y de pronto hay un punto que de manera acumulativa se está ejerciendo esa presión, esos cambios menos perceptibles, y hay un punto de inflexión donde ya se da un cambio y creo que lo podemos registrar de manera más contundente y clara. Ese puede ser una razón. La otra es que de estos estudios que hemos visto que realmente como que reúnen esa historia a nivel mundial, también tiene una escala de tiempo un poco más amplia, buscando también un mayor impacto. Son estudios publicados en Nature, por ejemplo, ese journal es como de una escala geográfica y de tiempo bastante amplia, donde el tema de las décadas o de las últimas 3 décadas, 2 décadas puede ser, puede mostrar o permitir mostrar un cambio de una manera más clara. Entonces también puede estar relacionado con eso. Sin embargo, si uno ve las gráficas del mismo, de la publicación que muestra la pérdida de arrecifes en el Caribe, se ve también primero una oscilación en los niveles de pérdida y además de eso casi que anual, y sí se ve una tendencia anual al decrecimiento, más que un cambio radical de una década hacia la otra. Entonces, puede que no sea tan claro a veces ese cambio como de manera organizada por décadas, y que sea un cambio constante que se viene registrando, que al final es más fácil o más claro poder presentar hablando en términos de las últimas 2, 3 décadas. Igual sucede en San Andrés, en los datos del profesor Svensea, también se muestra pérdidas casi en 5 o 7 años. Otro de las limitantes también es cada cuánto se está monitoreando, que si hay sistemas de monitoreo anuales. Por ejemplo, el tema de los análisis de imágenes satelitales puede, por ejemplo, o arrojó pérdidas anuales que son constantes en las coberturas de manglares, por ejemplo. Incluso se dan unas tasas de cambio por año. Yo creo que sobre todo es la forma de acumular esas consecuencias que es más clara en términos de décadas que de un año para otro. Es mucho más impactante y por eso tal vez se presenta o se lee muchas veces de esa manera. Y lo que te mencionaba, es posible que también la resiliencia de los ecosistemas haga que eso aguante un tiempo y que en algún momento podamos ver ya las consecuencias de manera más radical. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Julián. Eso, tocaste dos palabras, mencionaste dos palabras que son súper importantes para las siguientes preguntas. Una de ellas tomada del chat y es los monitoreos. Juan David Nieto plantea, pregunta, ¿los impactos son esencialmente responsabilidad de grupos poderosos como mineros, ganaderos, generadores
y que son avalados por el Estado. ¿Es viable generar una red de monitoreo nacional de cuencas basada en una simbiosis entre científicos y pescadores artesanales para que a través del conocimiento ecológico local podamos obtener datos de alta resolución, insumo para el análisis que ofrezcan argumentos de peso para negociar con manejadores? Yo creo que esta pregunta va dirigida fundamentalmente a Cristian, que está, digamos, que está vinculado al ANLA y él conocería mejor de este tema de los monitoreos y de la participación del Estado en estos monitoreos junto con las comunidades ribereñas y que viven, que habitan en los ambientes costeros. Te doy la palabra, Cristian, a ver si tienes algún comentario al respecto. Hola Luz, gracias, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias, agradecer a los expositores por las charlas muy interesantes. Y con respecto a la pregunta que formula Juan David, si bien estos proyectos de gran magnitud, como son los hidroeléctricos y los mineros, tienen también asociados impactos también de esa misma magnitud, considero que no necesariamente son, esencialmente la responsabilidad de estos proyectos recae sobre sus impactos, es decir, hay muchas otras actividades que son de carácter menor, pero tienen un efecto acumulativo como mostraba Héctor, y en algún caso puede ser hasta sinérgico, es decir, que cada uno pues tiene la suma de todas las partes, supera el impacto en este caso. A poner un ejemplo, quisiera decir, por ejemplo, la construcción de centros urbanos que impermeabiliza el suelo, disminuye los procesos de infiltración y eso puede pues aumentar los picos de caudal que pueden encontrarse en una cuenca. Y eso sumado a otras actividades pequeñas pues pueden aumentar los procesos de erosión y los impactos en la disponibilidad y calidad de los hábitats para los peces y otras comunidades acuáticas. Ya en el ejercicio misional que tiene la Autoridad Nacional de Licencias, la autoridad como tal, en los proyectos de gran magnitud, ya bien sea mineros o generadores de energía, pues procura seguir la jerarquía de mitigación de impactos, en el cual, pues durante los procesos de evaluación, la autoridad procura que los impactos en el orden sean prevenidos, mitigados o corregidos y ya en última instancia sean compensados, pero digamos que lo que propende es seguir el orden en que la mayor parte de los impactos se queden en la prevención y en la mitigación. Ya en la segunda parte de la pregunta, que si es viable generar una red de monitoreo nacional basado en una unión entre científicos y pescadores artesanales, pues yo considero que pues es viable y necesario articular el conocimiento pues ancestral y local que tienen las poblaciones de pescadores y otras personas que están asociados a los ecosistemas acuáticos aquí en Colombia, para alimentar no solo, digamos, la investigación científica, sino así también fortalecer y robustecer la toma de decisiones. Entonces considero que es viable y no solo viable, sino necesario empezar a articular mejor una red entre la academia y las poblaciones locales asociadas a estos ecosistemas acuáticos y de parte del Estado. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces esto, voy a dejar la otra palabra que mencionó Julián, que es resiliencia. Para hacerle la pregunta a los biólogos dentro de los panelistas. Entonces, antes de hacerle la pregunta a los biólogos, voy a lanzarle una pregunta a Marquiño y a Enrique. Entonces, la pregunta fundamentalmente es, Marquiño y Enrique, ¿cuáles consideran ustedes que, desde la experiencia, desde la vivencia de ustedes, de Marquiño desde el río Sinú, Enrique desde la Ciénaga Grande, ¿cuál sería la solución o las soluciones que podrían ayudar a resolver estos escenarios tan dramáticos en el deterioro de los hábitats que presentaron Héctor y Julián? Le doy la palabra primero a Enrique y después a Marquiño. Bueno, muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Bueno, analizando pues toda la experiencia y la teoría de los participantes, me parece muy bien, excelente. Pero en el caso de nuestra Hacienda Grande de Santa Marta, ella ha venido padeciendo hace muchos años por un sistema llamado sedimentación, el cual la ha mantenido por muchos años sumida prácticamente en abandono. Inicialmente surge una sedimentación interna en donde hace el cauce o se besa el Mar Caribe con la Hacienda Grande, que es el puente de la Barra. Ahí hay una sedimentación natural por efectos de corriente. E igualmente, en los caños que desembocan a la ciénaga, los ríos, entonces eso ha hecho que los peces que nunca han emigrado de la ciénaga, que son nativos de la ciénaga, han desaparecido. Y aquellos que por costumbre y tradición salían de la Ciénaga Grande a desovar al Mar Caribe, ya no lo hacen. Entonces, es un problema bastante complejo acá en la Hacienda Grande de Santa Marta, y yo insisto que eso requiere de una mayor atención, de inversión, porque el hábitat natural de los peces, como la mojarra rayada, el lebranche, el róbalo no, porque el róbalo es migratorio, él hace cauce, pues, en Ciénaga Grande y Mar Caribe. Y esas especies que son nativas de la ciénaga, ya hoy es difícil encontrarlas en la ciénaga. Entonces yo repito nuevamente que esto se debe pues prácticamente al abandono de la ciénaga. Primero la alta sedimentación, la contaminación de los palmeros, bananeros, que en época de invierno, cuando empieza a llover allá en la parte sur, empieza a correr, a lavarse los playones, a lavarse todo eso por allá. Entonces, se presenta una mortandad de peces en la ciénaga, y eso se viene dando casi que todos los años, en estos momentos. Uh-huh. Como líder, por la contaminación que llega a la ciénaga. Enrique, tú como líder, ¿qué soluciones verías? Pues desde todos los actores de la sociedad que tienen influencia sobre las ciénagas, porque es clara el problema de la sedimentación, de la contaminación, pero ¿cuál piensas tú desde tu conocimiento que podría ser la solución o la solución, el conjunto de soluciones? Bueno, el conjunto de soluciones se daría que se trabaje en común acuerdo entre entidades aplicando su teoría, y nosotros como pescadores aplicando la práctica, y que se le diera oxigenación a la ciénaga. Por ejemplo, la Ciénaga Grande capta un recurso por concepto de sobretasa ambiental en el consorcio vía Ciénaga Barranquilla, en los dos peajes. Ese recurso lo maneja la Corporación Autónoma del Magdalena, Corpamac. Pero en la Ciénaga Grande, por lo que estoy viendo y el conocimiento que tengo, no le apuestan, no le meten nada, no le invierten nada, sino que únicamente se han dedicado a restaurar dos caños, como Caño Aguas Negras, Caño Renegado, que están aquí, para la parte sur, al lado de la boca del río Palenque, y se les ha dicho a los señores en distintas reuniones que la solución no es esa. La solución es empezar dragando, canalizando el puente de la Barra. Luego trabajemos los caños, luego hagamos en comunidad, pues con un trabajo en conjunto, una reforestación de mangle, pero entonces ellos únicamente se basan en su teoría, y no tienen en cuenta a la experiencia empírica que manejamos nosotros, los pescadores de la zona. Verdad. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Muy acertadas tus sugerencias.
Vale, vamos, gracias Enrique. Le doy la palabra al señor Felipe, a don Marquiño. Buenas tardes para todos, panelistas. Buenas tardes. Comentado un momento. Estoy hablando acá del corregimiento de Cotocá Arriba, Lorita, Córdoba. Pero el tema no es solamente. Marquiño, acerca un poco más el celular a tu. Acércate un poco más al celular porque casi no te escuchamos. Bueno, ahora rápido tengo un problema, no sé qué es lo que pasa. Ahí sí me escucha mejor. Ahora sí. Mucho bueno, vamos mejor. Vamos a poner. Aquí voy a ponerme aquí al lado un palo de mango para que la vaina sea mejor. Ahí sí. Eso, el palo de mango tiene mejor señal. Eso, hágale. Bueno, aquí se ha tocado un tema muy importante y es la hidroeléctrica. Ese es el número uno de la destrucción de los peces reofílicos. Acá se llama peces reofílicos o migración de peces de agua dulce. En términos costeños, la misma vaina. ¿Por qué? Porque cuando el río se tapa, todos esos peces reofílicos ahí mueren del lado abajo de la tapa. Eso nos pasó acá en el Chimú, pasó en el Tuitango, y en todas las represas que hagan va a pasar lo mismo. Si tú pierdes el 90% de esa producción, claro que aguas abajo los efectos son mortales. Eso por un tema. Cuando ya el río tiene una hidroeléctrica, o aunque no la tenga, aquí tenemos que pensar en la reforestación con plantas nativas, la ronda de los ríos, aguas arriba. Cuando tú haces eso y tú el río le haces la reforestación con sus plantas nativas, ese sedimento no va a venir todito para acá, para abajo, sino que ya las plantas se encargan de aguantarlo ahí. Esa es la función, por ejemplo, acá en el río Sinú, que es una planta, guamita. Esa es la zona mundial para atrapar la tierra y no dejarla caer. Pero ¿qué resulta? Si hay una hidroeléctrica, que lo que le interesa es vender energía para tener plata, para hacer billetes. El tiempo de invierno no importa, el río acá seco con las playas afuera, en agosto, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se ha visto eso. Entonces hay un factor que se llama el yo-yo, un río que va a funcionar las cuatro turbinas. Si el río está abajo, automáticamente en cuestión de un día se llena, mejor dicho, se desborda. Automáticamente vendieron la energía, ¡pum!, cierran la compuerta y se pega un bajón el río de 1 metro, 2 metros, ¡ruácata! Inmediatamente las plantas, los guamos, que eran los que servían de amortiguamiento ahí, aguantando la tierra, como está mojada la tierra por dentro, le llama uno peñón y se caen con tu peñón. Y empieza la erosión, porque estos ríos no tienen bosques de galería para aguantar la tierra. Ese es el primer factor que yo miro. Lo mismo que la minería ilegal, aguas arriba. Todo ese sedimento, el mercurio, más peces del río San Jorge, tienen ya ese problema. Y el río San Jorge cae al Cauca, y en Cauca, Chupundún, a Magdalena. Entonces, miren todo el efecto que hace estas hidroeléctricas y esta minería ilegal. Eso por un lado. El otro lado, donde los peces llegan a disfrutar de su niñez, su juventud, y a engordar para tener ya la grasa suficiente para acá es normal, 7 y 8 de diciembre, salir en lo que le llaman acá la subienda o la subienda. Ya, ¿por qué? Porque la ciénaga estaban anteriormente con todas las condiciones, pero la deforestación que tiene la ciénaga, no estoy hablando en Córdoba, en toda Colombia y principalmente en la región Caribe,
deforestación y contaminación con aguas servidas y residuales, que se la Piller ahí a la ciénaga. Tienen residuos sólidos, tienen cultivos monocultivos, y esos monocultivos, acá por ejemplo se siembra la patilla, semilla transgénita, ¿sí me entiendes? Y todo eso es en la ciénaga. ¿Qué más? No, tiene todo lo que usted quiera, tiene pesca indiscriminada, porque no vamos a quedar nosotros por afuera. Eso es algo real también. Entonces, con todo eso, yo siempre me gusta un de los vetos, la formulita. Y yo pienso y estoy seguro que para que nosotros tengamos al río Magdalena y a todos los ríos de Colombia bien elegante, si no el 100%, siquiera con un 70-80%, tiene que estar gente y ponerse a funcionar la formulita. ¿Cuál formulita? Levantamiento topográfico del lima, actividad, reforestación de caño a se te está cayendo la red, Marquiño. Marquiño, la señal está débil. Aquí. Quedamos en levantamiento topográfico. Ahí. Eso más cerquita al palo de mango. Ahí, ya, bueno. Ya. Eso, vuelve, termina, quedamos en en el levantamiento topográfico. Levantamiento topográfico del Linde, cerca viva, conectividad, rehabilitación de caños interiores, reforestación con plantas nativas, destaponamiento de caños, quebradas y arroyos, y que los pescadores artesanales seamos vigías ambientales para darle buen uso a los recursos naturales para que haya la sostenibilidad. Cuando nosotros hagamos esa fórmula no la podemos hacer nosotros los pescadores artesanales. Ahí tiene que estar la AUNAT, tiene que estar la Secretaría de Ambiente del municipio, tiene que estar la Secretaría de Ambiente de la Gobernación, tiene que estar la SCAR, en este caso acá nosotros la CBC, tiene que estar el Ministerio de Agricultura con la ANT, Agencia Nacional de Tierra, ella es la que tiene que hacer el deslinde, y tiene que estar el Ministerio de Medio Ambiente. Todo ese conjunto de organizaciones y de estos ministerios y de toda esta secretaría, unidos podemos sacar adelante a nuestros ecosistemas, la ciénaga, y podemos levantar y darle vida a la pesca artesanal y a producir nuevamente la mejor carne que hay en el país y en todo el mundo, la carne de pescado natural, que tiene fósforo para mantenernos siempre sonrientes, alegres y felices. Marquiño. Muchas gracias, Marquiño. Esa fórmula tuya es maravillosa. Muy bien, le voy a lanzar una pregunta a los panelistas, a los biólogos. Bien, ustedes han observado que hay algunas, los peces, o sea, ante este deterioro del hábitat, la primera pregunta que uno se hace es, ¿cómo es que los peces, cómo es que todavía hay peces en el Magdalena? ¿O cómo es que ante esa contaminación y deterioro de los ambientes marinos costeros, cómo es que todavía tenemos la oportunidad de comer peces? Entonces, les pregunto a los biólogos del panel, Silvia, Juan Carlos Alonso, el profesor Barreto, ¿qué cualidades, qué características tienen nuestros peces que los hace tan resilientes? O sea, o los peces que nosotros, los más abundantes, que los hace tan resilientes. No sé quién quiera hablar primero. Levanten la mano. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que no es solo una cuestión de las especies, claramente, y esto ya lo habíamos hablado un poco en una ocasión anterior,
los, o sea, la, las especies de peces que viven en el Magdalena son realmente resilientes, o sea, son, y pues y en el atrato, y son especies que son, pues, han resistido a años y años de contaminación y de alteraciones ambientales y todo eso. Pero yo creo que no, no es una cuestión como en sí de las especies, sino creo que es una cuestión de las, como de las cadenas tróficas, como de, ecosistémica o ecológica, por así decirlo. Y yo creo que una de las grandes virtudes que tienen estos, como estas, nuestros ríos, es que los bocachicos, que son una de las especies más abundantes y que tienen, pues, como que tiene, pues sí, es una de las especies más abundantes y que también, pues, dinamiza un montón la, como las cadenas tróficas, depende de los sedimentos, ¿cierto? Entonces, digamos que es, están, pues, y también hay, pues, hay algunas otras especies que también están como ahí, que a veces comen sedimentos, otros no. Pero entonces, esto hace que, el, pues, como que favorece a que en sí, no, no solo las especies, sino como los, la, la, pues como el ensamblaje de peces en un ensamblaje resiliente, porque tenemos un río que tiene una carga altísima de sedimentos, como ya nos dijo Héctor, y pues todo eso, digamos que si bien para muchos otros sistemas esto puede ser como una catástrofe para el río Magdalena, pues en la que su especie, una de sus especies más abundantes, aprovecha esto, pues es como una ventaja, ¿cierto? No, no creo que ha sido como una fortuna, digamos, una cosa de suerte del azar. Claramente estas especies también tienen otras, pues algunas otras adaptaciones, ¿no? Son muy resistentes, pues como la migración incluso, pues todas las especies migratorias son muy abundantes en general, pues porque son migratorias, y al ser migratorias son especies que son, digamos, tienen una cierta plasticidad y les permite como usar los recursos de la manera más eficiente en los diferentes hábitats en los que ellas viven, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que esto, o sea, que tenemos peces en el Magdalena, gracias a que son de unas, pues, como estrategias reproductivas también, pues, como que ponen millones de huevos, millones, pues, como se fecundan anualmente millones y millones de ovocitos, e incluso el Magdalena tiene un plus, y es que tiene dos migraciones al año, no solo una. Y todas estas cosas, pues como que, pues gracias a esto todavía tenemos peces, pero también pues deben ser muy resistentes a ciertos químicos, pues como deben tener una cantidad de funciones fisiológicas que les han permitido como sobrevivir a, no solo pues como a estas transformaciones de hábitat, de adaptarse a que haya menos agua en el río, más agua en el río, sino que la calidad del agua, que es un tema que no vamos a hablar hoy, que se tratará la próxima semana, pero que para mí es como una transformación del hábitat súper clara, y más teniendo en cuenta como lo que habló Héctor de la calidad de los sedimentos, y que también habló Enrique sobre que los sedimentos son uno de los problemas que tiene la Ciénaga Grande de Santa Marta, y es que los sedimentos, si bien siempre han estado en los ríos, pues la calidad se ha cambiado mucho, y no solo por... pues no solo por los que se retienen, sino porque ahora se produce también mucho, y se producen un montón de sedimentos con metales pesados, con, pues como con elementos, con fármacos, con una cantidad de cosas que también alteran los ecosistemas. Y podría seguir, pero pues voy a darle la palabra a más personas. Sí, aquí pide la palabra profesor Barreto, y después habla Juan Carlos Alonso. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Luz, y mis respetos a Héctor y a Julián, excelente exposición. Mira, como creo que fue Héctor el que mostró mi gráfica donde hicimos el estudio de la, digamos, productividad del río Magdalena, que fue, además es un modelo de supuestos donde conjugaron factores físicos, ambientales y biológicos y pesqueros para que pudiéramos desarrollar esto. Y de todas maneras, mira, sí hay una tristeza grande porque el río Magdalena llegó a ser el mayor productor de peces de Colombia, por encima
del Pacífico, que se supone que es el más alto productivo, y ni hablar del Caribe. Entonces, llegamos a tener cerca de 80 mil toneladas de producción. Eso solamente se alcanza actualmente juntando, sí, mira, juntando atunes y toda la pesca del Pacífico y del Caribe, están llegando a las 80, 90 mil toneladas. Entonces, sí, el asunto, como se ve, se ha ido disminuyendo. ¿Por qué hay peces? Yo me hice esa pregunta hace mucho tiempo. Hicimos un estudio estadístico de mirar los impactos sobre las tallas mínimas reglamentadas por la autoridad de pesca de ese momento, desde Inderena hasta el presente, y yo no entendía por qué, por ejemplo, el bagre todavía existía, si bajo la reglamentación de la UNAP hasta el 85% de los peces que estaban capturando deberían desaparecer del sistema. O sea, ya bagre ya no debería haber. Y todo lo contrario, hay años donde tenemos bastante bagre, el bagre de Magdalena, el cetoplatistoma magdaleniato, que debería ser la especie simbólica de nosotros. ¿Por qué existía todavía? Entonces, a través de los estudios que hemos hecho con la Fundación Humedales, con Mauricio, con Sandra, el presente, hemos llegado a conclusiones no muy comprobables, pero sí sospechosamente disientes. Primero, el río Magdalena también se comporta como un buffer, a pesar de toda la contaminación, porque recibe toda la contaminación del país, ya lo ha dicho suficientemente, así que no me paro en ese detalle, pero recibe toda la contaminación. Y por el otro lado, siempre, y me acuso yo, hasta hace 10 años ya no, me acusaba de que el problema entonces eran los pescadores, que la presión de la pesca había hecho que el asunto se disminuyera. Pero después, con estudios que se han realizado recientemente y con el grupo de la Fundación, encontramos documentos donde dice que nosotros lo que pasa es que tenemos una visión de mamíferos sobre los peces, y los peces tienen otro comportamiento diferente. Entonces encontramos que el pescador artesanal no es el culpable de la situación de la pesca en general, sino son todos los factores que vimos ahorita, y yo inclusive no hablaría de cambio climático, sino de variabilidad climática. Eso es lo que necesitaríamos, hacer estudios más profundos de la variabilidad climática, porque el cambio climático es un asunto más global y que requiere muchos años de información. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, parece ser que los peces aprenden también, tienen su nivel de inteligencia y tienen sus modos de sobrevivir en el río Magdalena, específicamente en eso que llaman mollas. Hay muchos de los grandes reproductores que se alojan en esos sitios donde no llegan fácilmente ningunos artes y métodos de pesca. Y en los aspectos marinos que hemos estudiado, estas resiliencias de los peces marinos, cuando aplicamos los modelos, que desafortunadamente pues los modelos no tienen mucha concepción ambiental, algunos por encima, sí hemos encontrado también que ellos también están buscando nuevos sistemas y nuevos hábitats que no son alcanzables para métodos de pesca normalmente. Pero sí, de todas maneras, en Colombia los recursos también se han disminuido peligrosamente. Ya los compañeros pescadores, Enrique ya lo dijo clarito, en la Siena Grande de Santa Marta, la desaparición no solo de peces, que es nuestro tema ahorita, las ostras desaparecieron totalmente del sistema, que es increíble. Yo cuando fui a la Siena, que en los primeros años de mi juventud, lo que más había ostras, y ahorita si se consiguen 5, no hay 6. Entonces, sí hay esos sistemas frágiles, mucho más frágiles que cualquier otro, sí reciben impactos mucho más grandes. Pero en general, entonces, la respuesta de por qué hay peces todavía, entonces son estrategias etológicas de los peces, y parece ser que también el río Magdalena puede tener algún impacto de buffer que amaine también la contaminación grandísima, no repitiendo lo que dijo Silvia, porque estoy de acuerdo con ella también. Muchas gracias, profe Carlos. Le doy la palabra a Juan Carlos Alonso. Bueno, sí, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y pues básicamente, para no repetir ya lo que mencionó Silvia en términos de las características migratorias, por supuesto que es uno de los principales motivos por los cuales continuamos teniendo
relativamente buena pesca en el Magdalena. Y lo que menciona Carlos en términos de las estrategias que tienen los peces para poder distribuirse en los diferentes ambientes en donde a veces no son muy capturables en algunos de los sectores, y que el río Magdalena tiene una muy buena capacidad de buffer. También hay que acrecentarle allí entonces la característica de la propia dinámica poblacional de estas especies migratorias, en donde particularmente el bocachico es una especie de crecimiento rápido. Normalmente las tasas de crecimiento de los peces, que pueden ir de 0,1, 0,2 hasta aproximarse a 1, por ejemplo los peces ornamentales, que son pequeñitos y crecen muy rápido, se aproximan a tasas de crecimiento de 1. El bocachico está alrededor de 0,4, 0,45 a 0,50, dependiendo el estudio. Esa es una tasa de crecimiento mediana en términos de crecimiento de los peces, y eso significa que tienen la oportunidad de renovarse rápidamente y llegar a alcanzar su estado de madurez reproductiva o llegar a ser adulto muy rápido. De 8 meses, 9 meses a 1 año o 1 año y medio, ya tenemos bocachicos reproduciéndose en los diferentes lugares a lo largo de la cuenca. Entonces, esa alta tasa de fecundidad y tener la oportunidad de reproducirse rápidamente varias veces en el año, como lo mencionó Silvia, y muy seguramente son 2 veces al año que está ocurriendo esta reproducción, pues por supuesto eso tiene esa gran ventaja. En el caso de una especie que es la única realmente de tamaño grande, de gran porte, en el río Magdalena, que es el bagre rayado, pues obviamente su tasa de crecimiento es casi la mitad de la del bocachico, pero crece también hasta más o menos 80 centímetros, 1 metro, 1.20, los bagres antiguos que se pescaban hace muchos años atrás, 40, 50 años atrás, entiendo que eran animales hasta de 1.50, ya no se encuentran ese tipo de animales, pero por lo menos animales de 80 centímetros a 1 metro son animales que en términos de peso, que pueden llegar a 5, 6, 8 kilos, pues obviamente está aportando bastante en peso. Cuando uno ve esas fortalezas de estos peces migratorios, pues por supuesto, uno hasta se asombra de cómo están resistiendo, como lo estás mencionando, Luz Fernanda, en la pregunta que nos hacías. Pero cuando uno ve esta gráfica, que es la que estaba haciendo referencia tanto Héctor como Carlos, ¿sí se ve la gráfica en la pantalla ahorita? Sí, aquí la estamos viendo. Claro, entonces, obviamente, digamos en estos años 70 y 80, con más o menos 50 mil toneladas, al año de la pesca, y que llegan por acá en el año 86-87 y comienzan a disminuir, pues obviamente aquí traemos a colación el tema de hoy, o sea, las diferentes afectaciones que ocurren a lo largo de la macrocuenca Magdalena Cauca, con obras de infraestructura como las hidroeléctricas. Si uno se pone a echar hacia atrás las cuentas, y seguramente nos tocará hacer un trabajo un poco más técnico y no de suposiciones, tal vez como las que voy a mencionar ahorita, pero si todos recordamos, la represa de Betania se comenzó a construir aquí en el año 81-82, y se terminó de construir y se cerró y se inauguró en el año 87. Entonces, más o menos, Luz Fernanda, lo habías mencionado, en términos de que esos ciclos de 10 años que tienen los diferentes sistemas fluviales para tener reacción a una afectación que estamos haciendo los humanos, la podemos ver aquí también. Si nos imaginamos que los bocachicos y los bagres son los que, ya se mencionó, le aportan mayor biomasa a la pesquería, esa tasa reproductiva, que seguramente se vio muy truncada cuando ya Betania se cerró y que ya no pudieron subir más bagres ni más bocachicos a la parte más alta para poder tener una mayor dinámica, teniendo en cuenta, por ejemplo, que
un bagre más o menos a los 2 años, a 3 años, está llegando a su estado de reproducción. Aquí podemos contar más o menos 2, 4, 6 años, o sea, más o menos tres cohortes produciendo nuevas generaciones, comienza a estabilizarse acá otra vez la producción. O sea, después de que durante 3 cohortes o 3 generaciones, si lo podemos decir así, disminuyeron y se acomodaron a una tasa de crecimiento y a una tasa de reproducción mucho menor de la que se tenía antes de la construcción de Betania, que fue en el canal principal, que es el gran problema, pues obviamente se estabiliza el sistema y este es el momento que vivimos en la actualidad. Alrededor de 20, 25 o 30 mil toneladas anuales de producción pesquera en el río Magdalena. Entonces, pues efectivamente las afectaciones que nosotros como humanos estamos llevando a nuestra macrocuenca, pues por supuesto tiene una afectación que en los años 80, 85, cuando se comenzaron a idealizar estos desarrollos hidroeléctricos en el país, todavía no estábamos pensando con mucha conciencia ambiental. Ahora ya lo estamos haciendo mucho más, y muy seguramente las otras hidroeléctricas que se están pensando o las que ya se hicieron hace muy poco tienen mucho más en cuenta este tipo de dinámicas poblacionales. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Es muy acertada la intervención de ustedes en términos de la dinámica de las poblaciones, de la capacidad del río para amortiguar, de la red trófica. Ahora yo le voy a dar la palabra a Juan Carlos Gutiérrez desde el punto de vista, desde lo social, ¿cierto? Desde la gente que vive en el río, desde la gente que vive en el mar, ahí en la orilla, sintiendo, pues, como dice, como siempre que hablamos con Marquiño aquí, tirado en la hamaca, viendo la garza comerse los peces en la ciénaga. La gente que está ahí, ¿cómo podemos empoderar, ayudar a que estas personas se empoderen para avanzar en esas soluciones a esos escenarios tan dramáticos que nos presentaron Héctor y Julián? Muchas gracias, Luis Fernanda, y gracias a los expositores y a todos los que han intervenido. Muy importantes sus aportes. Pues yo quisiera decir que en el río Magdalena, en el río Sinú, en el San Jorge, en el Cauca, pues ha habido un proceso muy importante, digamos, de despojo de los bienes comunes, digamos. Todas estas zonas de las rondas, las orillas de los manglares, las orillas de los ríos, de los caños naturales, pues eran los lugares y las tierras de comunidades descendientes de comunidades indígenas, de comunidades negras, de campesinos sin tierra, y allí en ese uso, digamos, combinado entre la pesca y la agricultura, en el aprovechamiento de los bosques que aún existían, se aseguraba una abundancia en un sistema biocultural de producción. Entonces, lo primero es reconocer que son sistemas bioculturales que hoy están en crisis, los pescadores, los campesinos, comunidades negras, precisamente porque fue despojado su territorio. Digo despojados porque se perdieron la gobernanza de ese espacio. Entonces, ¿cómo empoderarlas? Es volviendo a retornar a dar una gobernanza a través de acuerdos, no solo de pesca, sino también acuerdos de uso de las zonas de las rondas, de las zonas de las orillas, de la restauración de los bosques. Ellos son los que conocen dónde se tapó el caño y en qué momento. Saben cómo se comporta la migración de los peces, saben los peces de qué plantas de las orillas se alimentan, y con colaboración de biólogos, con colaboración de forestales, de antropólogos, de un grupo de personas especializadas en sistemas de información geográfica, bajar la escala, que es muy importante en el análisis de la MAC, qué pasa con los efectos acumulados, como estaba diciendo ahorita Héctor, pero yéndonos a la escala local, los pescadores son los que podrían resolver, digamos, conflictos socioecológicos puntuales a través de tener la posibilidad de un comanejo de estos ecosistemas. Entonces, uno de los elementos centrales es cómo hacer para que los pescadores puedan, por ejemplo, en épocas de veda o durante el año, tener viveros comunitarios y en épocas de veda tener el apoyo financiero para hacer acciones de recuperación de esos caños que están hoy sedimentados o de esas orillas, esos rincones que ellos llaman, esos recodos de los ríos, las madres viejas, como lugares de reserva de la sociedad civil, en este caso de pescadores y de campesinos, como lugares que permitan, digamos, de nuevo esa recreación de hábitats. Hoy la pregunta sobre
qué pasó con los hábitats acuáticos. Yo he trabajado principalmente en la zona continental y en el río Magdalena, y uno de los elementos centrales es la pérdida de la gobernanza de esos hábitats. Entonces, un elemento acá central es el reconocimiento, por ejemplo, de los oficios, conocimientos y prácticas de pesca tradicional como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Es decir, es el sistema cultural tradicional, conocedor de la sustentabilidad de una atarraya, de salir a pescar en corral, de saber qué alimentos se le deben sembrar a los peces, incluso en esas orillas, es precisamente la posibilidad de que tengamos una mayor, no solamente abundancia de peces, sino también un mejoramiento evidente de la calidad de vida de la gente. María Benítez, que es una pescadora ya de Gamarra, dice, así como en Colombia se ha procurado hacer una restitución de tierras, se requiere también hacer una restitución de los espacios de las aguas. Entonces, infraestructuras viales, diques, hidroeléctricas, apropiación indebida de los playones para agroindustrias como la palma, la contaminación por fuentes mineras en el sur de Bolívar, de minería que baja desde el río Cesar a través de la explotación de carbón. Todos esos impactos acumulados son los que tienen realmente muy en crisis la pesca, mucho más, como lo decían ahora otros compañeros panelistas, mucho más que la pesca misma. Claro, hay problemas de sobrepesca y los pescadores están de acuerdo en hacer acuerdos de pesca, pero esos acuerdos de pesca no pueden quedar en el aire sin que las autoridades, tanto pesqueras, ambientales, territoriales, puedan sustentar que ellos, cuando están garantizando esos acuerdos, tengan para la gasolina, ¿no? Los pescadores llaman a veces de Simití, de las ciénagas de Santander, diciendo necesitamos gasolina porque hay un manatí atascado por la sedimentación. Entonces ellos son la autoridad del río y hay que reconocerlos también como una autoridad muy importante de su territorio. Entonces yo dejaría como ahí. Gracias, Luz Fernanda, y saludos a todos. Muchas gracias, Juan. Bueno, vamos a ir cerrando ya la reunión. Hay una pregunta que hace Héctor Felipe Ríos y que me permite a mí lanzar una pregunta a los panelistas y a los expositores. Y es... en una sola palabra, les voy a pedir a cada uno que digan esa palabra, ¿cuál es la acción a gran escala que debería ser prioridad para aportar a la conectividad de los ecosistemas acuáticos, tanto continentales como marinos? Entonces, le doy la palabra al que desee dentro de los panelistas que están aquí para decir esa palabra. Yo voy a decir reforestación. Rondas hídricas. Listo. ¿Qué otra palabra? Ya, diferente a la que dijo Silvia. Yo diría es visión estratégica, porque tenemos que pasar de ese enfoque de proyecto a proyecto, digamos, que es promovido de manera autónoma por desarrolladores independientes, a reconocer que es un sistema integrado y que no puede planearse de manera fragmentada. Bueno, pero perfecto. La palabra clave es de estratégica. Sí, estratégica, muy bien. A ver, ¿qué otro? Juan Carlos Alonso. Yo diría restauración ecológica. Listo, muy bien. Marquiño, bueno, Enrique. Julián, por acá yo diría la conciencia, cambio la conciencia. Conciencia, profe Luz, ¿y me escucha? Listo, sí. Sí, vale. Perfecto. Muy bien, ¿qué otra palabra? Flujos, mantener flujos. Muy bien, muchas gracias, Juan. ¿Qué otra palabra? No solo flujos hídricos, sino sociales. Ajá, entonces socioecológicos. Correcto. A ver, Enrique, ¿qué palabras tendrías como para este tipo de acciones de gran escala? Bueno, yo le apostaría a la restauración total del manglar o manglares de las distintas ciénagas. Ajá, bueno, pero ya la dijeron, restauración ecológica. ¿Qué otra palabra? Tenemos reforestación, planificación estratégica, restauración ecológica, conciencia... mantener flujos socioecológicos. ¿Qué otra? Y que nosotros como comunidad pesquera asumamos ese reto de adquirir un sentido de pertenencia. Ajá, empoderarse. Empoderarse de la situación actual. Claro. Perfecto, muchas gracias. Marquiño está por ahí.
Marquiño se montó al planchón y se le cayó la llamada. Se subió al palo de mango. Se bajó el palo de mango y se subió al planchón, hasta ahí llegó. Bueno, entonces voy a cerrar con las conclusiones, ¿cierto? Que surgen de esta reunión. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, aquí tenemos las conclusiones. La modificación de la red fluvial está particularmente asociada con las actividades humanas en ella. Las actividades que más afectan los hábitats de peces en los ambientes continentales son los embalses, que modifican el régimen de caudales y retienen sedimentos, y la captación de agua para riego que hacen los agricultores, que reduce el caudal, particularmente en la temporada de estiaje. Estas condiciones, en interacción con el cambio climático, pueden llegar a generar escenarios de sequía extrema y de desconexión de las ciénagas en la zona baja. Por ejemplo, lo que se puede suceder en la ciénaga de Zapatosa. En los ambientes marinos, hábitats de alta complejidad estructural como los manglares y los corales ofrecen importantes servicios ecosistémicos. El avance de la población humana sobre la costa ha llevado al deterioro de los mangles, y el deterioro de la condición del agua ha afectado la superficie de coral, generando que casi el 50% del área de coral a nivel mundial se haya perdido, y en el Caribe colombiano un poco más del 80%. Entonces, es mejor desarrollar acciones de prevención antes que desarrollar acciones de mitigación, que no necesariamente pueden ser igual de efectivas. La sedimentación de la ciénaga grande es un problema histórico que hace que los peces propios de la ciénaga estén desapareciendo. Entonces, se requiere de la inversión de los actores que tienen infraestructura dentro de la región para dragar caños y que el agua de la ciénaga se oxigene, así como también reforestar con mangle. En el río Sinú, la formación del embalse generó grandes cambios en las zonas bajas del río. La oscilación por generación del nivel del agua deterioró las márgenes que están deforestadas, así que hay que reforestar la ronda de los ríos para controlar el sedimento que va en el agua, manejar el agua residual antes de descargarla al río, y la fórmula de Marquiño, ¿cierto?, para resolver estas situaciones es que entre todas las autoridades, incluyendo a los grupos de pescadores, a la gente que vive en el río, el levantamiento topográfico, mares del deslinde, más la cerca viva, que incluye la reforestación, más la conectividad, que significa la recuperación de caños, y a los pescadores como vigías ambientales. A mí no se me escucha tan bonita la fórmula como a Marquiño. La resiliencia de los peces a los escenarios de deterioro del hábitat se basa en la estructura de las redes tróficas, en donde las comunidades tienen como base el detrito y sus rangos de tolerancia, que pueden ser amplios. Además, el río crece dos veces, lo que puede promover la sobrevivencia de los peces. También los peces aprenden en cuáles hábitats refugiarse huyendo del deterioro del hábitat, y el río Magdalena podría tener una capacidad de buffer para estas situaciones de conflicto, capacidad que aún no han sido dimensionada. La dinámica de las poblaciones de peces migratorios también puede ser un fundamento de esa resiliencia de los peces en la cuenca, pues tienen unas condiciones, unas particularidades biológicas, que son principalmente su crecimiento somático rápido, el crecimiento del cuerpo rápido. Entre 9 y 13 meses ya hay individuos maduros, y la elevada fecundidad, la gran cantidad de posturas que ellos, de número de huevos que ellos ponen. Es necesario llegar a acuerdos de comanejo, ¿cierto?, entre las comunidades que habitan el río y los principales actores que generan los conflictos. Y las palabras mágicas que queremos dejar aquí para cerrar la sesión de hoy es que se deben hacer a gran escala acciones de reforestación, una planificación estratégica del desarrollo, una restauración ecológica, generar una conciencia en la población, en la comunidad humana que habita las cuencas y las regiones marino-costeras, mantener los flujos socioecológicos y empoderar a la población, ¿cierto? Hacer que ese empoderamiento haga que se apropien de sus ecosistemas, de sus peces, para mejorar la situación actual que identificamos en la sesión de hoy. Muy bien, creo que con esto hemos cerrado las principales preguntas que se dieron en el chat. Les agradezco a todos su participación.
que estuvieran acá, que se hubieran acercado a participar de esta conversación tan grata. Si alguien considera que falta una pregunta por responder, por favor, habilite su micrófono y hágala, o si no, vamos cerrando la sesión. Creo que yo recogí todas las preguntas. Muy bien. Entonces, hombre, les agradezco a todos. Muy agradable la sesión de hoy. Muchas gracias a los conferencistas, a Julián, a Héctor, por haber participado de esta sesión, a los panelistas que nos acompañaron. Gracias, Enrique. Gracias, Juan Carlos Alonso. Gracias, Juan Carlos Gutiérrez. Gracias, Silvia. Gracias, Julián. Gracias, Cristian, por estar acá. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Que estén muy bien, que tengan una buena Semana Santa y por favor no se emparranden. Acuérdense que hay un virus por ahí rondando. Entonces, cuídense mucho. Bien, que estén gracias. Muy bien. Gracias. Chao, chao. Gracias. Bueno, chao. Hasta luego a todos. Muchos saludos. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Adiós. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien.